un tema que comentaba Joaquín Pavón, que ha sido, no sé si Alma, uno de los que lo han organizado, que es una definición de debate que, sobre el que, cual se pueden articular probablemente muchos tipos de discusión, porque se ocurren de hablar de muchas cosas. Es probable que algunos de nosotros tengamos una sola idea a la hora de hablar de soberanía política o soberanía económica, pero caben muchas cosas dentro. Y por tanto, el debate puede ir por sitios muy diferentes. No solo para centrarnos, sino para exponerlo, pues tenemos hoy a tres ponentes que yo creo que es muy interesante porque proceden de experiencias muy diferentes y también sus temas de trabajo son diferentes. En primer lugar, va a hablar José Ignacio Pérez García. Que es profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide, es una persona que se ha formado en Andalucía, en Málaga, concretamente, desde la licenciatura, y también se ha formado y ha tenido estancia en los centros nacionales e internacionales, en particular su tesis doctoral. ¿No se oye? Un poquito más cerca de su. En particular, pues, su tesis doctoral la hizo en el Técnico, en el Banco de España. Él es uno de los grandes especialistas, no andaluces, sino uno de los grandes especialistas españoles en el mercado de trabajo. Y según me comentaba, pues va a centrar su intervención básicamente en torno a ese mismo objeto, pero en relación con el tema que hoy nos ocupa. Posteriormente tenemos la oportunidad de encontrar con Dimitris Kiriakou, no sé si se pronuncia así, él es una persona que ha estado, habla muy correcto español, como verán, aunque es griego, pero ha vivido muchos años en Sevilla, porque participa en el Instituto de Prospectiva Tecnológica que se encuentra la Cartuja, que ha sido director jefe y también de la revista teórica que allí se realiza. Ahora, según me contaba, ha estado algunos años fuera y ha vuelto recientemente al instituto, pero esa experiencia de estar fuera ha sido asesorando al gobierno de Grecia en una difícil situación y de la cual se pueden derivar algunos aprendizajes que pueden ser interesante para España. En cualquier caso, parece que es bastante pertinente porque la condicionalidad al gobierno de Grecia, la restricción a su soberanía política, pues es, creo que, de todo conocido. Y finalmente, a mi izquierda está José Félix Montañón Carmona, que se ha formado en la Universidad de Sevilla en ingeniería y es una y trabaja en energía. Y es un especialista en temas de software libre y otros asuntos relacionados con la informática y muy preocupado, muy atento a muchas cuestiones de carácter social, más o menos vinculadas con su especialidad profesional. Para algunos de nosotros es curioso que en su currículum aparezca uno de las entradas de su caracterización, sea voluntariado y causa benéfica de José Félix Montañón Carmona, cosa que me parece estupendo, y en donde no entro con detalle a contarla, probablemente a lo largo de la exposición pueda ser pertinente o se derivará de su propia exposición. La idea del debate que tenemos hoy es que cada uno de los ponentes hable durante 20 minutos y que posteriormente pues procedamos a las intervenciones de los demás o a las preguntas o a las intervenciones. Así que sin más vamos a empezar con la sesión y con Ignacio que tiene la palabra. Muchas gracias, Hugo, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores de esta jornada por la invitación. Espero ser de interés
en lo que voy a tratar de exponerle. Como ha dicho Curro, mi especialidad es mercado de trabajo y a mí me enseñaron mis maestros desde el principio, habla básicamente de lo que sepas un poquito, con lo cual voy a tratar de centrar mi presentación en lo que, por mi experiencia investigadora de los últimos ya casi 15 años, es mi campo de mayor especialidad, que es el mercado de trabajo. No obstante, intentaré decir lo que pienso sobre algunos temas que afectan al tema que nos atañe hoy, a la soberanía política y a la soberanía económica y básicamente al papel de la economía en la sociedad actual. Bien, bueno, pues para empezar, quizá la mejor manera de entrar en un debate de este tipo es empezar exponiendo cuáles son básicamente los principios que creo rigen mi forma de pensar en términos económicos, ¿no? Y son básicamente estos dos. Básicamente pienso que la economía de mercado es un sistema económico que genera quizá un exceso de desigualdad social en su desarrollo diario, pero por ahora no hemos encontrado un sistema alternativo que dé unos aumentos de bienestar mayores ni mejor distribuidos. Eso no quiere decir que estén bien distribuidos, obviamente, pero por ahora yo no conozco un sistema que genere mayores aumentos de bienestar que el sistema de mercado. Y por otra parte, la otra pata fundamental de mi pensamiento económico es que el Estado puede y debe intervenir para mejorar los resultados económicos. Pero no todo, eso no es todo. Esa intervención debe ser básicamente corregida cuando no funciona bien y perfeccionada siempre que se pueda, sobre todo cuando el resultado de esa intervención del Estado en la economía es un resultado en el que ni aumenta la eficiencia económica ni mejora la equidad social. O sea que cuidado por tanto con la intervención pública en la economía, sobre todo si no evaluamos los resultados de esa intervención. Un ejemplo de por qué a veces la intervención del Estado, o mejor dicho, una argumentación a favor que apoya esta idea de que la intervención del Estado puede a veces generar más problemas de soluciones, la tienen aquí. Para ello me baso en un libro que está siendo básicamente el libro de cabecera de muchos, supongo, de los que estamos aquí sentados, ¿no? Acemoglu y Robinson, dos economistas de los más prestigiosos a nivel mundial, tienen un libro que es bestseller mundial y que básicamente tiene la tesis de que las instituciones económicas y políticas solamente son buenas para el desarrollo social y económico de una sociedad si son inclusivas. Como la mayoría ya entienden lo que quiere decir este término, si no lo explico. Básicamente, si esas instituciones se dedican a generar riqueza y no a extraer renta mediante la presión de grupos de interés o mediante la intervención de distintos grupos económicos. Por tanto, para que esas instituciones funcionen bien, necesitamos básicamente que sus objetivos fundamentales sean el desarrollo de la competencia entre los agentes económicos, entre todos los agentes económicos, en ambos lados del mercado, en el lado de la oferta y en el lado de la demanda, a generar movilidad entre empresas, movilidad entre trabajadores, movilidad social, y a generar libertad de entrada. Es fundamental la libertad de entrada para que una sociedad y una economía funcione bien. Por ello, el desempeño de la soberanía política puede dar buenos o malos resultados dependiendo de las instituciones que diseñen. Tenemos un país, desde mi punto de vista, y ahora voy a poner algunos ejemplos, que gran parte de las causas de por qué no funciona bien es porque nos hemos dotado de unas instituciones económicas, que son de las que yo voy a hablar hoy básicamente, que no están bien diseñadas. Y como no están bien diseñadas, generan falta de eficiencia o reducen la eficiencia económica respecto al resultado que podríamos considerar de máxima eficiencia, que es la eficiencia pareciana, y sobre todo no mejoran la equidad social, sino que a veces tenemos instituciones económicas que empeoran la distribución de la equidad social. Y la clave para que estas instituciones funcionen es que tengamos un gobierno fuerte y un gobierno que se dedique básicamente a tres cosas: a garantizar el cumplimiento de los contratos, que los contratos que se firman se cumplan. Y cuando hablo de contratos, hablo tanto de contratos civiles como de contratos de otro tipo, a que se provean unos servicios públicos básicos que respondan a las necesidades de la sociedad y que no generen más problemas de los que intentan resolver,
y a que se favorezca la competencia y la movilidad social. Vuelvo a incidir sobre esto. Creo que las instituciones económicas deben generar competencia entre agentes económicos, entre empresas. Es fundamental que haya competencia porque todos los que hemos estudiado un curso de economía, aunque sea una introducción, sabemos que el resultado de competencia perfecta es el mejor al que podemos aspirar como mercado. Bien, pero cada vez, desde mi punto de vista, la soberanía política se rige por intereses más de corto plazo y cada vez menos por intereses de largo plazo. Los sistemas que nos hemos dotado en Occidente son sistemas que básicamente responden a las necesidades de la sociedad. ¿Y qué es lo que pide la sociedad? Pues la sociedad quiere satisfacción inmediata a sus deseos. Por tanto, eso hace que nuestros políticos básicamente tengan como función objetivo el responder a esa necesidad de consumo inmediato. En nuestras sociedades, las decisiones de largo plazo, cuando largo plazo no es ni mucho menos 20 años, es 5 años, no existen en la mayoría de nuestros responsables públicos, pero es porque no existen en la mentalidad de los agentes económicos y sociales. En un libro que estoy leyendo ahora, que traigo aquí, que si luego en el debate me interesa, pues puedo citar, se habla de esto como, y me parece muy, muy curioso el término, muy apropiado de hecho, es vivimos en la cultura de la Coca-Cola Light. Básicamente, nuestra sociedad quiere consumir todo lo que pueda, pero sin ahorrar antes y sin estudiar previamente. Yo quiero tener el mismo salario que aquel que es ingeniero, pero es que estudiar me cuesta tiempo, me cuesta esfuerzo. ¿Yo por qué no tengo derecho a consumir igual que aquel? Esa es la necesidad de consumo inmediato, de satisfacción inmediata. Demandamos infraestructura y demandamos sobre todo servicios sociales, pero sin pagar. Queremos tener una sanidad gratuita, pero a mí que no me pidan pagar por nada. Queremos tener una educación gratuita, pero a mí que no me pidan. Obviamente, si queremos tener esos servicios de satisfacción inmediata, eso requiere unas decisiones previas, que básicamente como economistas las entendemos como decisiones de ahorro, de decisión contingente en un futuro que es incierto. O sea que básicamente lo que estos autores dicen es que vivimos en una sociedad que quiere beber las dulces, pero que no engorde. Y eso, pues, la verdad, es complicado. Complicado tomar una bebida que esté muy gustosa porque es muy dulce, pero que no termine engordando, porque si está dulce es porque tiene azúcar. Y ya está. Por tanto, si queremos tener una seguridad social que sea sostenible en el 2050, pues no nos queda más remedio que empezar a ahorrar ya, dado que en el 2050, en el mejor de los casos, seremos muchos menos trabajadores activos y muchos más trabajadores en edad de jubilación. Con lo cual, las decisiones tenemos que tomar hoy, no vale con que las tomen los políticos. No va a dar tiempo a resolver el problema que tendríamos en ese momento. Un ejemplo, y aquí es donde ya me centro en la parte de mi, o sea, paso a la parte de mi intervención más centrada en el mercado de trabajo, un ejemplo de instituciones que no funcionan bien porque no están pensadas con esta perspectiva de medio y largo plazo, y sobre todo no están pensadas con esta perspectiva de instituciones inclusivas, son nuestras instituciones laborales. Y no puedo hablar de todas, básicamente me voy a centrar en la primera que tienen ahí, de nuestras instituciones laborales que rigen la contratación y el despido en España. Pero podríamos hablar mucho, y no sé si en el debate alguien tiene interés, podemos hablar más, sobre las prestaciones por desempleo, que están diseñadas en España de una manera muy poco eficiente de cara a incentivar la búsqueda y sobre todo a proteger a quien realmente necesita esa protección cuando está en desempleo. Tenemos una negociación colectiva que es un horror, reformada el año pasado por primera vez en 30 años, y veremos qué resultados da esa reforma, sobre la que habría mucho, y tenemos unas políticas activas de empleo que son básicamente gastar dinero en subvencionar a empresas que contratan y que cuando se acaba la subvención despiden. En eso es lo que hemos tirado 4.000 millones de euros al año desde el año 97, que a alguien se le ocurrió darle dinero a las empresas para crear empleo indefinido. 4.000 millones al año desde el 97 hasta hoy para subvencionar el despido. Es básicamente nuestra política activa de empleo básico. Sobre eso no voy a entrar. Voy a entrar sobre la contratación y el despido. Y para ponernos un poco en situación, pues, aunque esto ya es reiterativo y ya casi deprime más que otra cosa, pero sí que conviene tener perspectiva de que estamos ahora mismo en la crisis más grave que ha vivido España en los últimos 50 o 60 años. Ahí tienen ustedes pintada la crisis de los 70, la línea azul, desde el momento de máximo empleo hasta el momento en el que se volvió a recuperar ese nivel de empleo previo. En la crisis de los 70 se tardaron 50 trimestres, es decir, 12 años, básicamente. En la crisis del 90, que estoy hablando de Andalucía aquí y de España, en la crisis de los 90 se tardaron 25 trimestres, es decir, 6 años.
fíjense la crisis actual, ¿dónde está? Y todavía no tira para arriba esa curva, que es lo dramático. Esa curva todavía no tira para arriba. Ojalá empiece a tirar y tire como tiró en los años 80, como una bala. Pero no sabemos si eso va a tirar como una bala. Esta es la foto fija del mercado de trabajo con la encuesta de población activa de hace un mes. Y aquí básicamente lo que quería centrar la atención de la audiencia es sobre estos números. Desde el momento de máximo empleo que tuvimos en España, tercer trimestre de 2007, hemos destruido 3,8 millones de empleos. Pero fíjense que esta destrucción de empleo no ha sido una lotería que nos ha tocado a todos los españoles por igual. Se han destruido 2.400.000 puestos de trabajo temporales y solo por favor, entre comillas, entiendan mi argumento, solo 800.000 puestos de trabajo fijos. Es decir, que la probabilidad de despido en España no es algo que dependa básicamente del desempeño del trabajador, como debería ser. Básicamente de una crisis económica que cierra empresas que van mal y de una crisis económica que hace que se despidan dentro de una empresa los trabajadores que menos rinden. No, se despiden los trabajadores que tienen un papel distinto al que tienen otros. Y ese papel se llama contrato temporal. Fíjense, aunque no voy a entender, esta es la tasa de creación de empleo privada y esta es la pública. Fíjense que nuestra respuesta a la crisis en el año 2009-2010 fue: esto es una crisis momentánea y por tanto aquí lo que hay que hacer es contrarrestar creando empleo público. Fíjense la burbuja de empleo público que creamos en 2008-2010, que ahora pues estamos destruyendo a ritmos salvajes. Pero básicamente porque se creció a ritmos del 10% en el pasado. Sin embargo, a pesar de que nos dimos cuenta en 2009 de que esto no iba a ser cosa de unos meses y en 2010 que ni mucho menos iba a ser una cosa de años, las instituciones laborales casi no se tocaron. Se hizo una reforma laboral en 2010, se hizo un engendro de reforma laboral o de pseudo reforma en el 2011 para intentar mejorar la de 2010, tampoco funcionó, se ha hecho una hace justamente un año, en 2012, que no parece estar dando muchos resultados a corto plazo. Es cierto, y sobre eso también tendríamos que discutir, que hay gente que utiliza las cifras como le da la gana, tanto en un lado como en otro, pero aquí no puedo entrar. Pero básicamente, el resultado que me entretuve el pasado 1 de mayo, Día del Trabajo, en hacer este ejercicio, estos dos párrafos que les presento aquí, si uno va a la web del INEM, actualmente existen en España 15 modalidades de contratación indefinida y 20 modalidades de contratación temporal. Tenemos 35 modelos de contrato en España. Y eso no es todo. Cuando uno recopila de la web, ¿de acuerdo? Está puesto todo uno debajo de otro. O sea, no hay que hacer mucho. Lo hice en un día, el día 1. Las subvenciones, pues tenemos casi 38 subvenciones distintas para cosas distintas. Para el trabajo en el sector de no sé qué. Para el trabajo, para el colectivo no sé cuánto. Pero fíjense, no solamente estamos bonificando el empleo indefinido, que ya he dicho antes cuál era el resultado desde mi punto de vista, sino que todavía hay como 15 o 16 subvenciones al empleo temporal. De hecho, el decreto ley que sacó el gobierno hace unos meses, pues lo que hace básicamente es subvencionar de nuevo la contratación temporal. Lo que el año 2012 se dijo que se quería eliminar. Con lo cual, básicamente tenemos un sistema de lobby. Tenemos unas instituciones de contratación y de despido en España que no funcionan. Voy a tratar de explicarlo con este gráfico para ir ya directamente a terminar con un par de ideas más sobre otros aspectos que no tienen tanto que ver sobre el mercado de trabajo. Fíjense, en este gráfico les recojo el contrato estrella de la reforma del 2012, el contrato de emprendedores, el contrato ordinario, que es el contrato indefinido que ha habido en España de toda la vida, el que se creó con el fuero del trabajo en los años 40-50, y lo que suelen hacer la mayoría de las empresas, que es enlazar contratos temporales con contratos indefinidos cuando ya no tienen más remedio que convertir el temporal en indefinido. Estas líneas recogen aquí el coste en días de salario al año para la empresa que supone despedir a un trabajador por cada año de antigüedad. Es decir, si yo tengo un trabajador temporal, eso es el coste de despedir, menos bonificaciones y más cotizaciones sociales. Es básicamente todos los costes que tiene la empresa menos el salario. ¿De acuerdo? Fíjense que tienen ustedes que contratar a un trabajador al que le van a pagar 1.000 euros al mes. Además de esos 1.000 euros brutos que yo le voy a pagar al trabajador, esos 12.000 euros al año, por decir algo, ¿qué más tengo yo que pagar? Pues tengo que pagar seguridad social, si me dan bonificaciones, pues
me resta sobre las cotizaciones, y si despido al trabajador, tengo que pagar un coste de despido. Bueno, pues si despido al trabajador en el primer año, pues obviamente el coste para un contrato temporal es muy bajito, es mucho más bajo para el contrato de emprendedores, porque como saben, el contrato de emprendedores el primer año tiene un coste de despido cero. Este nuevo contrato que generó el gobierno tiene un periodo de prueba de un año, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí solamente estoy pagando las bonificaciones a las unidades, perdón, las cotizaciones sociales. Pero fíjense lo que pasa con el contrato de emprendedores. Esto es lo que es, este es el ejemplo máximo de lo que es diseñar una institución laboral que transmite incentivos perversos al empresario. El empresario se da cuenta que si yo despido a un trabajador el primer día, me cuesta básicamente 120 días en términos de seguridad social, menos bonificaciones, más coste de despido. Pero si lo despido el segundo, me cuesta 200. Piensen ustedes, no sé si en la sala hay muchos empresarios o gente que haya firmado un contrato laboral alguna vez o un contrato de algún tipo, piensen si ustedes tienen que tomar la decisión de quedarse con un trabajador un año o quedarse con dos. Un año me cuesta 112, dos años me cuesta 200. Claramente este contrato le está diciendo al empresario, despida usted al terminar el contrato de prueba. Los periodos de prueba de los contratos de emprendedores que se empezaron a firmar el año pasado están empezando a vencer ahora, pero el gobierno no da los datos del contrato de emprendedor. No entiendo por qué, me lo puedo imaginar, pero no están disponibles. Solamente los tenemos cuando la ministra da una rueda de prensa y dice, se han firmado X. Esto. Fíjense que esto continúa el segundo año, el tercer año bajan los costes porque me están dando bonificaciones. Pero el tercer año se acaba la bonificación. Y de hecho la bonificación, lejos de ser decreciente con el tiempo para disminuir los incentivos a despedir, la bonificación que ha inventado el gobierno esta última es creciente en el tiempo. Con lo cual el tercer año, fíjense, de nuevo tenemos un salto. Cuando termina la bonificación, le estamos diciendo básicamente al empresario, despide y cógete a otro para volver el mismo aquí. Estamos diseñando unas instituciones que sabemos desde el año 2000 que no funcionan, desde que tuvimos 2-3 años para evaluar el contrato de fomento de empleo que introdujo el gobierno del PP en el año 96 con bonificaciones a la contratación. Desde ese momento sabemos que las bonificaciones a la contratación son una máquina de despedir. Sin embargo, siempre que alguien pregunta en la calle qué hay que hacer para crear empleo en España, bonificar, subvencionar. Fíjense cómo lejos de crear empleo estas subvenciones, lo que están es incentivando artificialmente al despido. Porque de hecho aquí se despide por igual al productivo y al no productivo. Que me interesa volver abajo y ahorrarme pues, de 250 a 120, más de la mitad de los costes no salariales que implica este contrato. Por tanto, y ya entro en la parte final, creo que es necesario avanzar sustancialmente en diseñar instituciones que nos ayuden a disminuir la tasa de desempleo. La mayor lacra que tenemos en la economía española es la tasa de desempleo. No tenemos una maldición bíblica. En España no tiene por qué haber, como oigo en algunos foros, más desempleo que en el resto de Europa porque somos especiales. No, señor. Lo que tenemos es, aparte de unas condiciones específicas en nuestra estructura productiva, unas instituciones laborales que ligadas y en común desarrollo con esas instituciones laborales y con esas circunstancias productivas, generan un exceso de contratación cuando las cosas van bien, de contratación de poca calidad, por cierto, y de un exceso de despido cuando las cosas van mal. Por tanto, yo creo que hay que reducir radicalmente el número de contratos, eliminar la mayoría de las bonificaciones a la contratación, y los que me conocen ya saben que mi receta para el mercado de trabajo, la solución que vemos un grupo de economistas sobre la que llevamos trabajando una serie de años, poco éxito, por cierto, es, aunque esta tarde parece que alguien en la Comisión Europea vuelve a pedirle al gobierno que haga algo de este estilo, es olvidar por qué necesitamos en España 35 tipos de contratos. ¿Qué pasaría si tuviésemos un solo tipo de contrato? O dos, o tres. Seguramente necesitamos un contrato de interinidad para cuando alguien se da de baja en una empresa. Seguramente necesitamos un contrato especial para los que se quieren formar, sobre todo si avanzamos en la formación dual. Pero fíjense la diferencia entre los costes para la empresa del contrato ordinario, del contrato de emprendedores, de este engendro que va a ser una máquina de despedir cuando pasen 3 años, y de lo que podría ser un contrato con indemnización suavemente creciente. Una de las mayores críticas que nos han hecho, con razón, a nuestra propuesta inicial de contrato único, es que proponíamos, básicamente con nuestra mentalidad de economista, una única indemnización, y eso parece ser
no es, no está de acuerdo con las reglas con la Constitución y con las reglas de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, pues mantengamos una indemnización por despido procedente y otra por despido improcedente, si la clave no es esa. La clave es que no puede haber una distancia entre 12 y 33 de veintitantos días simplemente por pasar del 31 de diciembre al 1 de enero. Necesitamos que los costes de las empresas en términos no salariales aumenten de manera suave y que los políticos se pongan de acuerdo en cómo de suave quieren hacer esa subida. Pero lo que no puede ser es que pasemos de 80 y tantos a 110 por pasar del 31 de enero al 1 de febrero. ¿De acuerdo? Por tanto, eso es básicamente un ejemplo de institución política mal diseñada. Institución política, por supuesto, que los agentes sociales se resisten muy mucho a cambiar, porque beneficia tanto a empresarios no competitivos como a sindicatos que básicamente defienden el interés de la clase que, obviamente, claro, como con toda medida política, tiene que haber perdedores y ganadores. ¿Qué medida política no tiene costes? Lo que tenemos que tratar es de que los costes sean mínimos y se repartan de la mejor manera posible. Y en las simulaciones que llevamos años haciendo entre varios economistas y la Universidad Pablo de la Vide, pues es pionera en estas simulaciones, demostramos que las ganancias, sobre todo para los temporales y para los parados, estamos hablando de 6 millones de parados y 3.800.000, es decir, para 10 millones de personas, son muy superiores a las pérdidas de los indefinidos, que básicamente son las pérdidas de los indefinidos con poca antigüedad, porque una persona que lleva 20 años en la empresa, pues obviamente no va a ser despedida para tener este contrato, salvo que el empresario quiera pagarle la indemnización a la que tiene, por supuesto, derecho. Con lo cual, las pérdidas de bienestar que tendrían esos trabajadores indefinidos de poca antigüedad, más que son compensadas con creces, con las ganancias de bienestar y de eficiencia que tendrían, sobre todo los parados y los temporales. Creo que, no sé cómo voy de tiempo, habría que hacer más cosas en administraciones públicas. Si queréis podemos hablar en el debate, creo que hay que simplificar la estructura impositiva muchísimo, hay que reformar las prestaciones sociales básicas y hay que aumentar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos. Simplemente este gráfico que también me llama la atención porque se está discutiendo mucho de esto. El sector público ya se está ajustando. De hecho, aquí ya me empieza a asustar este gráfico. Me empieza a asustar este gráfico además de porque se está despidiendo a mucha gente del sector público, porque no sé si se está despidiendo a la gente que... Cuidado con esta palabra, yo soy muy mal organizando frases en directo. Que es menos necesaria, no sé si a ver si lo digo lo mejor de la... Es menos necesaria la administración pública. No sé cuántos de estos 300 y pico mil que han sido despedidos en año y medio son puestos de trabajo prescindibles o más prescindibles que otros. Con lo cual, esto ya empieza... Pero fíjense, el sector público está ajustando muchísimo. En año y medio se ha destruido todo el empleo que se generó del 2008 para acá y ya estamos a niveles de 2005. También es necesario, sobre todo, avanzar en la creación de empresas y, sobre todo, algo que yo he hecho muy en falta en el discurso público es tenemos que crear empresas, tenemos que crear PYME, no, tenemos que crear empresas y, sobre todo, que crezcan. Necesitamos empresas medianas. Necesitamos empresas de un tamaño mínimo imprescindible para que esas empresas innoven, para que esas empresas exporten. Con lo cual, obviamente, cualquier empresa que se cree es buena, pero lo que necesitamos incentivar sobre todo es que las empresas de 5 pasen a 10 cuanto antes, que las empresas de 10 pasen a 20. Tenemos una estructura productiva que es idéntica, de hecho mejor en algunos tamaños. Las empresas de más de 250 trabajadores en España no tienen nada que envidiar a las empresas americanas o a las empresas alemanas o a las empresas francesas. Donde estamos fatal es en las empresas de 1 a 9 trabajadores, que la productividad de nuestras empresas es, fíjense, en comparación con la americana. Necesitamos que esas empresas se conviertan en empresas de 15 o 20 trabajadores cuanto antes. Por supuesto que crear empresas es muy bueno, pero necesitamos sobre todo que crezcan. Necesitamos aumentar el capital humano, formación dual, etc. Pero esto ya sí que no me da tiempo. Ya quiero concluir. Simplemente necesitamos además, y esto es por terminar en el tema del debate, necesitamos contrapoderes efectivos. Necesitamos instituciones bien diseñadas, y para que las instituciones estén bien diseñadas, pues necesitamos básicamente que haya alguien en el sector público que no dependa del calendario electoral. Tanto. Necesitamos que haya alguien que piense en el largo plazo, y ojo, no estoy diciendo que el largo plazo sean 20 años, simplemente con que haya alguien que tenga un mandato por 6-7 años,
independiente del poder ejecutivo, por ejemplo, autoridad fiscal independiente, pero bien diseñada, no como se pretende en general, dependiendo como una Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda. Pero necesitamos una autoridad fiscal que dependa del Parlamento y que tenga un mandato por 6 años mínimo para que no dependa de las próximas elecciones generales. Necesitamos un comité de defensa de la competencia con atribuciones claras e independiente de verdad, para que vigile que haya competencia. Por tanto, quizá necesitamos algo más de meritocracia. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Partía al principio bajo esta definición o título de soberanía popular y soberanía económica, política y soberanía económica, pues habría muchos asuntos que podrían ser tratados. Y creo imaginar que para la mayoría de vosotros no era precisamente esperable lo que nos ha hablado Nacho. Sin embargo, espero que, como para mí, lo que ha hablado haya sido interesante, riguroso y que denota un trabajo profundo de conocimiento en esta materia. Tendremos ocasión luego de comentar. Tiene la palabra ahora. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Antes que nada, tendría que decir que lo que voy a decir aquí está, lo voy a decir, 100% personal, no representa necesariamente ni las opiniones de la Comisión Europea donde trabajé desde los años 90 y hasta prácticamente poco, ni del gobierno griego donde llevo 2 años trabajando como asesor de la Oficina de Investigación del Gobierno, ya van 4 con los que he colaborado. Pero lo que voy a decir representa opiniones, mi opinión personal, nada más que esto. Lo que suelo hacer, sea en la Comisión, lo hacía. En el gobierno es un poco más complicado, pero también, y necesariamente creo que es importante hacerlo. En la universidad pasé un par de años enseñando en Austria y en los años primeros 90 en Estados Unidos. Lo que solía hacer era decir en principio las 2 o 3 cosas que creo que son importantes que uno se acuerde una vez terminada la conferencia, porque a partir de un cierto punto lo sé que es difícil seguir a veces el hilo del pensamiento de cada uno. Hoy es muy difícil hacer esto porque nos han pedido, si lo he entendido bien, explicar un poco, o así lo he entendido yo por lo menos, cómo hemos llegado aquí, la crisis, digamos, y también proponer posibles salidas. Y como ya vais entendiendo, yo voy a hablar a un nivel mucho más macro que mi compañero y amigo aquí, que nos ha explicado perfectamente los problemas del mercado de trabajo. Empiezo con esas 2 o 3 cosas que creo, a nivel muy amplio, que hay que subrayar. Lo primero sería, como mensaje general, hay que evitar creer los titulares, sea de la prensa de aquí o de fuera, a menudo son soluciones muy fáciles, facilones, digo yo, para evitar hablar seriamente de los problemas y de lo que está sucediendo. Por ejemplo, se habla mucho del paro juvenil. Ah, por cierto, como vais a entender, como vais a ver inmediatamente, me gusta cuando puedo dar ejemplos que parezcan por lo menos contraintuitivos, que van en contra de lo que se dice y se cree generalmente. Se dice a menudo que el gran problema es el desempleo, el paro juvenil. Yo discrepo, el gran problema no es el paro juvenil, el gran problema es el paro de la gente que tiene 45, 50, 55 años, que son demasiado jóvenes para jubilarse, demasiado mayores para encontrar trabajo en 4, 5 años, 3, 6 cuando termine la crisis. Y son demasiado mayores porque tienen demasiados problemas para ejercer su movilidad laboral, sea otra parte del país o otros países. Se habla mucho del paro juvenil, más que nada, y no sé si se explica tanto esto, creo yo, porque hay temor a los jóvenes. Los jóvenes, es más probable que los jóvenes sean radicales o se radicalicen, que sean violentos en sus protestas, etcétera, etcétera. Por eso se habla del paro juvenil. En términos económicos, el gran problema es el paro de gente que tiene más de 40, 45, 50 años. Otro ejemplo. Lo he oído aquí en mis viajes en los últimos años, porque estando en Grecia venía a España cada mes y luego pasaba aquí. No somos Grecia. En España.
nos vamos a Portugal, unos meses después vamos a Portugal, necesito préstamos. Por cierto, no hay rescate. Eso es otro título fácil. Hay préstamos, que en principio los primeros préstamos están con tipos de interés bastante altos además, y no hay rescate, hay préstamo, nada más que esto. Cuando Portugal entró en este mecanismo, no somos Portugal, no somos Irlanda. Más o menos todos entran en esta dinámica, en este juego. Hoy en Grecia, con mis propios oídos, cuando pasó lo que pasó en Chipre, bueno, Chipre es diferente, que Grecia no es Chipre. El pasado mañana será no somos eslovenos, no somos malos. Es verdad que hay diferencias en cada caso. En cada caso hay que entender en qué manera se manifiesta el problema. Pero también hay que entender qué factores más profundos, estructurales, subyacen en todos estos casos. Voy a hablar de eso más adelante. También por qué, no solo por motivos de honestidad intelectual, también por qué, para evitar que pase o que siga pasando lo que está pasando. La primera pregunta que me hacen, en el país que sea, pero ¿por qué no se unen los líderes de esos 3, 4, 5 países que están sufriendo para intentar cambiar el rumbo que está tomando el barco europeo? Pues es muy difícil unirse a alguien que lo ha pintado como apestoso, que no quieres ser como él, que tendes contagio si sales en la foto con él. Eso pasó con Chipre hace 2 meses, pasó con Irlanda antes, con Portugal, está pasando un poco con España, pasó con Grecia hace ya 2 años y medio. Y lo que pasa es que cada uno de estos países mira en una escala imaginaria hacia arriba. A España le gustaría, o el gobierno, juntarse con el presidente de Francia, con el presidente de Italia. Pero no quieren mirar hacia Portugal, no quieren mirar hacia Grecia. Al presidente griego prefiere no mirar hacia Chipre, prefiere mirar hacia España, hacia Italia, etc. Y no se dan cuenta que la misma reacción que tiene el presidente de España hacia Grecia, la tiene el presidente de Italia hacia España. Hay una frase famosa que dijo un cómico italiano, Totò, hace muchos años. Entonces yo no entendí, cuando me contaron mis amigos italianos, el significado que podría tener en términos político-económicos. Totò dijo que para cada persona y para cada cual existe su sur. No importa dónde estés, incluso si estás en Nápoles, habrá alguien que está más al sur que tú. Y viceversa, alguien que está más al norte que tú. Eso también lo vi, paréntesis, anécdota graciosa. Lo vi yo mismo en una visita en un congreso en Suiza. Conocí dos chavales, era muy joven entonces, hace 25 años, alemanes, y bueno, salimos 2 o 3 días en Suiza y llegaron a decirme lo siguiente, lo cual me pareció muy gracioso viniendo de dos científicos alemanes. Me dijeron, Dimitri, es que estos suizos no saben divertirse, no tienen pasión, no son como nosotros. Y en nosotros incluía griegos y alemanes. Claro, para cada uno existe su sur y su norte. A menudo se descartan las soluciones más importantes, no se habla. Se descartan en el sentido, o no se habla, no se menciona en passant en una frase y se dice, bueno, pero eso no se puede hacer. El caso que estoy pensando, más importante, es políticas más activas, más intervencionistas del Banco Central Europeo, monetarias. Inmediatamente se descarta y dice, bueno, Europa no está lista para esto. Berlín jamás lo aceptaría. Lo dejamos de lado y vamos hablando como si fuera más normal y más fácil de algo que es mucho más complicado y sí que produce eurofobia, euroescepticismo y tensiones y posibles rupturas incluso a nivel europeo, a nivel de sociedades locales o nacionales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, en vez de hablar de políticas monetarias activas, más intervencionistas a nivel europeo, estamos hablando de un país prestando dinero a otro país. La perversión de esto, de ir a la gente, a los votantes, contribuyendo en un país, es decir, vamos a prestar dinero a estos. No vamos a hablar de hacer lo que hace la Fed, el Banco Central estadounidense. Vamos a utilizar este otro camino que sí que produce rupturas, aparte que es mucho menos eficaz, etc. Por cierto,
se habla mucho, o no mucho quizás, se habla poco de las personas detrás de estas decisiones. A veces debería hablarse un poco más. Ben Bernanke era profesor mío en la universidad. Era y es republicano. Es una persona conservadora políticamente. Pero es una persona que, como se dice en inglés, he wrote the book, escribió el libro literalmente sobre cómo tratar temas de este tipo. Y cuando ve algo que no funciona, pues lo cambia. Prueba cosas que serían impensables 5 o 10 años, para él mismo incluso atrás. Hay que ver las personas que tenemos liderando el Banco Alemán, el Banco Central Alemán. ¿Qué han estudiado? ¿Dónde han estudiado? ¿En qué universidades muy de segunda fila? ¿Y qué carrera han hecho? Una carrera muy limitada, carrera básicamente de burocracia dentro del Ministerio de su país. Y si se compara con sus equivalentes españoles, que algunos sí que he conocido, el difunto fallecido de Domingo Solas, por ejemplo, hace unos años, González Parra, me parece más recientemente, era el representante del Consejo Ejecutivo del Banco Europeo de España, o el profesor Campa, que era secretario de Estado hasta hace un par de años en Madrid, el nivel de educación, y lo mismo vale para los griegos, Papademos, que era vicepresidente del Banco Europeo, llegó a ser presidente del gobierno en Grecia, es, la diferencia es abismal. Hay un refrán que se decía en Estados Unidos y solo ahora entiendo la importancia que tiene. Los alemanes producen muy buenos ingenieros y muy malos economistas. Por desgracia es así. Sigo. Decía que hay que entender no solo lo que pasa a un nivel quizás más inmediato, pero también a un nivel más profundo. Por ejemplo, hay siempre que subrayar, como hemos escuchado hace 5 minutos, que hay cosas que hay que reformar. Es muy importante reformar. En los países que están en crisis, es indudable que hay que reformar una serie de cosas. Lo que no se dice tan a menudo, y creo que Grecia finalmente, después de 2 o 3 años, 2 que yo esté allí, pero lleva 3 años la crisis allí, va consiguiendo enviar este mensaje, transmitir este mensaje a los demás países europeos. El mensaje es el siguiente, que sí, hay que reformar. Y los griegos quieren, no solo los políticos, también la gente quiere reformas. Porque la primera respuesta es a menudo... Hay una reacción, bueno, pero no quieren reformas, no quieren reformarse. No están demasiado contentos como están. Quieren que alguien les pague siempre las... les quite lo bailado, básicamente, que alguien va a pagar la cuenta al final. Pues no es verdad. Y el mensaje finalmente creo que se transmite. La cuestión es esta, la cuestión más difícil es reformar, sí, pero ¿cómo hacerlo para que sea justo y eficaz a la vez? Y añado yo, en un contexto internacional que sea propicio para que se pueda recoger los frutos de este esfuerzo. Porque donde estamos ahora, y hablo más del caso de Grecia que conozco mejor, Grecia por desgracia puede hacer todo lo que le piden y lo está haciendo más o menos perfectamente. Perfectamente, sin que falte una coma. Si no hay un cambio de rumbo a nivel europeo, por desgracia, el esfuerzo, gigantesco esfuerzo griego y español también, etcétera, portugués, va a llegar a poco. Y ahí estamos. Que ambas cosas, reformas sí, en una manera justa y eficaz, pero a la vez tiene que haber un contexto europeo propicio para que se pueda recoger los frutos de este esfuerzo. Ambas dimensiones a la vez. A menudo hay que. Cuando hablo de esas cosas, cada 3 minutos repito que sí, hay que reformar para que la gente, el público, el interlocutor, no piense, bueno, son excusas, realmente no quieren reformas. No, es necesario tener reformas. Lo primero que hay que decir, siempre digo a los medios de comunicación griegos o a los griegos, y conmigo diría a los españoles, por cierto, acabas de decirlo tú perfectamente, yo lo voy a repetir, cambiando un poco quizás la fraseología. Que no se puede y no se debe volver atrás. Los que quieren volver a vivir en los años 2004, 2005, 2006, 2007,
están equivocados. No solo nos va a pasar, no deberíamos querer que pase esto. Los años de la burbuja fueron una aberración. Hay que pensar no solo cómo salir de la crisis, pero qué tipo de economía y país, eso vale para Grecia, Portugal, España, queremos después pasar. La crisis pasará. De una manera u otra pasará. La cuestión es en qué país viviremos y en qué Unión Europea viviremos después. Bien, la otra cosa que quería, así como mensaje general, como introducción, que en las propuestas, no solo en el análisis, hay que pensar lo que se dice en inglés outside the box, o fuera del cajón, que no sean cosas ya vistas, ya oídas. No serán suficientes, porque la crisis esta, como acabamos de oír hace unos minutos, tiene unas características, no solo en términos cuantitativos, gigantescas, pero también de calidad, que no hemos visto en mucho tiempo, desde los años 20-30, básicamente. ¿Por qué? Porque es una crisis de lo que se llama, creo que en español se llama desapalancamiento, ¿verdad? Tienes cada X años, si no hay reglamentación bastante eficaz y efectiva, lógica, del sistema financiero, se producen esas burbujas financieras. Pueden tener, el pretexto puede ser inmobiliario a menudo. En los años 90, algunos 90, fue el tema de la nueva economía, la burbuja de Internet, etc. Si estamos en un ambiente desreglamentado del sector financiero, eso va a pasar. Lo hemos visto varias veces en el pasado, esta vez también. Esas crisis son las más duras, las más profundas y las más difíciles de superar. Por eso, muy correctamente has dicho, a ver si tenemos ese repunte. A ver, ¿no? Es una razón. La otra razón es que, claro, cada país, como estamos, más o menos como en los años 20, estamos sin tener la facilidad de tener política monetaria propia y política de tipos de cambio. ¿Por qué? Porque existe el Banco Central Europeo, hablo de los países que están en la zona euro, claramente. Esto está bastante cerca como modelo a vivir en lo que se llama el gold standard, la regla de oro, en los años 20 hasta los primeros años 30, es sacrificar, y lo hicimos, lo decidimos, fue una decisión que tomamos los países que entraron, porque había ventajas y desventajas, se supone que uno vivió las ventajas y desventajas y decidió entrar. Pero hay problemas estructurales básicos con el diseño de la zona euro cuando se trata de resolver o por lo menos tratar situaciones como esta. Y eso no lo pensamos hace 12, 15, 20 años, con algunos de nosotros lo pensamos y lo publicamos incluso, pero bueno, no se pensó cuando se diseñó. No es cuestión solo que uno, dos o tres países reformen 3 o 4, 5, 10 cosas y consoliden fiscalmente o consoliden sus balances fiscales. Hay que cambiar o repensar el diseño de la eurozona, porque problemas así volverán a surgir en el futuro. Bueno, esos son en términos generales. Ahora, entramos un poco en esta crisis, cuando he mencionado las 3 o 4 cosas que según mi opinión habría que recordar. Una de las cosas importantes es que hay factores comunes subyacentes, aunque en cada país la crisis tiene sus características específicas, diferenciadas, etc. Hay como un estrato común en todas. Y hay también entre ellas como subgrupos. Lo típico que se dice es que Irlanda, España, Chipre también tenían problemas con el sector bancario. No tenían problemas en principio con sus balanzas de lo que gastaba el Estado, ¿no? Balanza fiscal del Estado. Pero el problema de los bancos poco a poco, ¿no? Por el otro lado, países como Grecia, Portugal, cierta medida, Italia también, tienen la característica opuesta. Aunque los bancos fueron un poco más, cuidadosos en esos países, pero el Estado gastó mucho. Tenía deuda acumulada y seguía teniendo, tuvo déficit en los últimos años muy altos, y fue el Estado que abrazó a los bancos y les llevó hacia abajo.
sea así, de una manera o sea de otra. Lo que voy a decir, y eso es otro objetivo un poco controvertido. Hay un estrato subyacente, y es el siguiente. Lo que se ha hecho en estos países y en muchos países del mundo, empezando por Estados Unidos desde los últimos 70, primeros 80, es vender una ilusión de prosperidad basada en un aumento gigantesco de liquidez y de precio. Esto en muchos países fue a través de los bancos. Los bancos empezaron a prestar gracias a la desreglamentación que tuvo lugar gradualmente desde entonces, liquidez a los consumidores para que compren cosas, también a las empresas para que lancen proyectos nuevos, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, lo que no hicieron los bancos o acompañando la liquidez que daban los bancos, el Estado, en el caso de Grecia, Italia quizás, Portugal también, gastó mucho dinero y hizo que fuera más fácil crear esa impresión que liquidez hay. Si necesitas dinero, pues lo pides y a menudo se te dará. Lloyd Bentsen, que era candidato para la vicepresidencia de Estados Unidos en el año 88, de la parte demócrata, lo dijo perfectamente ya en el año 88, en el debate vicepresidencial, dijo a su contrincante allí, Dan Quayle, algunos de vosotros quizás lo recuerdan, no es la persona más brillante de los políticos estadounidenses, dijo que si me das la posibilidad de escribirte un cheque sin fondos, te puedo dar la ilusión de prosperidad que quieras. Pues hemos pasado 30 años de esta super burbuja de crédito. Se llama leveraging también, apalancamiento, etc. Y tenemos que vivir, aprender a vivir a nivel de Estado y también a nivel de hogar con lo que es razonable, teniendo en cuenta lo que ganamos y lo que podemos pedir prestado para invertir en algo, en alguna actividad que tenga beneficios que sean más altos que el tipo de interés que tenemos que devolver al que nos prestó. Esas tenemos que... Vale, pues voy a cerrar sugiriendo un par de cositas, la propuesta práctica y quizás a la debate. Propuesta práctica, ya evidente creo de lo que dije en el principio. Es importante sumar, unir fuerzas. Lo que está pasando en los últimos 10 meses más o menos, es que 8 o 10 meses, muchos estados miembros de la Unión Europea están esperando hasta las elecciones europeas de septiembre de este año, esperando que una vez pasado ese periodo preelectoral cambiará de rumbo Berlín y Europa. Si eso no, para que pase esto, hay que unirse para preparar una postura negociadora coherente y fuerte. Y en esto no sobra nadie, ni Chipre, ni Malta, ni Portugal y nada. Segundo, hay que prepararse para la posibilidad que no esté dispuesta, no solo Alemania, a todos los países de Europa, a cambiar de rumbo. Hay que preparar lo que yo llamo un plan B, incluso plan C, plan D. Esto es controvertido, era controvertido, porque se diría con razón que mira, sí, lo preparamos, pero si se filtran los medios de comunicación, la noticia, todo el mundo, los mercados, etc. Es verdad, es un argumento fuerte, pero una vez que se supo, hace ya casi un año, que Alemania preparaba planes B y C, ya el daño estaba hecho. Entonces, si el Tesoro alemán está preparando plan B para España, yo quiero que mi, como si soy español, mi Tesoro prepare plan B. O griego, mi Tesoro prepare plan B y plan C. Pues, para los prácticos, etc. Y como última pequeña cosita, lo que hay que pensar también y empezar actuando es sobre lo que tipo de país va a emerger o Unión Europea después de la crisis, en cómo rediseñar la Unión Europea, la Eurozona, para que pueda tratar ese tipo de choques asimétricos que no afectan a todos los países de la misma manera. Y las decisiones, cómo toman decisiones en el Banco Central Europeo, aceptar más inflación si es necesario y no sucumbir a este miedo atávico que tienen muchos en algunos países del norte porque pasó lo que pasó en el año 23,
pues hay que pensar seriamente en estas cosas. Mecanismos para rediseñar la eurozona, qué tipo de país Unión Europea queremos, qué vamos a producir, sea en España, sea en Grecia, país que vende sol, turismo, playa, o país que puede vender algo más que sea de alto valor, valor añadido, innovativo, etc. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a todos, pero primero dar las gracias a la organización por haberme invitado a estar con aquí. Me alegra y me abruma el mero hecho de poder compartir en la mesa bueno, a gente que está trabajando en la Comisión Europea y a personas que tienen un más vasto conocimiento en términos económicos. Porque yo desde mi perspectiva de consultor tecnológico que vengo aquí, también de persona que está participando en organizaciones sociales de acción política, digamos. Dentro de lo que es el ámbito en el que yo me muevo, nosotros tenemos algunas consideraciones y algunas opiniones fuertes, creo, fundamentadas, al respecto de cómo se están dando, cómo han venido dándose a lo largo de los últimos años los procesos en materia económica y dónde están los grandes fallos, las grandes claves. Y también a nivel político tenemos ciertas consideraciones sobre cómo está afectando tanto a nivel de instituciones europeas como a nivel de instituciones nacionales, ¿no? Y un poco por ahí va a venir la perspectiva que yo un poco a comentar. Por ampliar un poco el comentario que nos hacía el compañero de moderador, que sí, trabajo como consultor tecnológico y con los movimientos en los que estoy relacionado, son en la asociación Opencratio, trabajando un poco por ayudar a las administraciones públicas a entender cómo deberían funcionar de una manera más transparente y más participativa con el ciudadano. Y recientemente, además mucho agrado que haya sido hoy el día de la mesa redonda que tenemos aquí, estamos presentando distintos grupos sociales vinculados con el 15M, un documento de propuesta a la próxima Ley Andaluza de Participación Ciudadana. Un documento en el que tiene un pie y un puesto fuerte sobre las nuevas vías de la democracia en la era de Internet, en la era digital. Es un documento en el que incluimos, hablamos de manera clara, directa y muy creíble de derechos de la ciudadanía en materia de participación ciudadana, obligaciones de la administración y cómo debería adecuarse para que la ciudadanía pudiera ejercer esos derechos de participación. Hacemos una descripción de 21 mecanismos de participación ciudadana, digamos que serían una especie de aspectos concretos de vía para que la ciudadanía pudiera ser consultada, participar, colaborar y decidir en aquello que nos es dado como la red pública, ¿no? Todos los asuntos de la gestión. El que se quiera informar un poco al respecto de este documento, bueno, no sé si sois muchos de aquellos que seáis de Twitter, a través del hashtag participación real, ya podéis alcanzar a lo que es el documento y si no entrando en la web nuestra del grupo democraciadigitalandalucía.com, ahí tenéis el documento completo que hemos presentado para esta propuesta de esta ley. No solo hemos hecho una propuesta a la ley de participación ciudadana, también a la ley de transparencia, como es parte de lo que es el core de la actividad que nosotros desarrollamos. Bueno, en esta mesa que se nos ha invitado, veníamos a hablar y me he traído un poco preparado, de acuerdo a lo que es el título de la mesa, soberanía política y soberanía económica. Yo entiendo, y se entiende la soberanía, como la capacidad de tomar decisiones. Y es ahí en donde me voy a esforzar. Hay una, la ciudadanía ha despertado en estos últimos tiempos que hemos vivido, sobre todo ha pronunciado por lo que nos ha venido con el atendimiento de la crisis. La ciudadanía ha despertado en el que realmente aquellas instituciones que nos venían dadas de representación democrática y de acción política realmente no estaban ejerciendo como cadena de transmisión de una soberanía política. Pero es que también, y más aún ahora que estamos en una crisis económica, todas las instituciones, muchas de las instituciones económicas, tanto en materia de monetaria como en materia fiscal, muchísimos de los ciudadanos estamos percatando de que realmente tampoco reflejan o representan lo que es el latir del ciudadano que quiere participar y que también entiende la economía como una cosa suya, un actor social, económico, que está actuando en la economía y que está viendo como estas instituciones que nos habremos dado a nosotros mismos, por mucho que sea con la mejor de las intenciones que estén actuando, realmente no solo nos están dando resultados, sino que son en pie, que tienen sobre el cuello muchas de aquellas ciudadanos que quieren participar de una economía activa y de una economía real. El análisis que os voy a fundamentar un poco, por qué se ha llegado a esta conclusión y por qué los ciudadanos hemos despertado y hemos entendido que no tenemos esa soberanía. De ese discurso intentaré finalizar, recomiendo de verdad al moderador que me comente sobre cómo cortar, que este tema lo voy a entender muchísimo. Un poquito de esperanza, porque realmente en esta ciudadanía que ha despertado
y que está actuando a nivel político, se está implicando y está generando nuevas instituciones de acción política, muy precarias todavía de momento, pero de alguna forma que quizás eran precarias aquellas a principios del siglo XIX, como podrían ser los partidos políticos o podrían ser los sindicatos. Hay unas nuevas instituciones sociales que están surgiendo de la ciudadanía, de una nueva economía en la que la ciudadanía está recuperando el poder de aquello que le había sido suministrado vía política económica y vía decisión de política fiscal. Aunque estas están actuando, voy a hacer una pequeña descripción de cuáles me parece más relevante y que en principio se esconden uno detrás. ¿Cómo hemos dado cuenta realmente de que ha habido una pérdida en soberanía política y en soberanía económica? Realmente yo creo que hay dos factores fundamentales que son los que se han entremezclado para que muchas de las personas que están participando a día de hoy en la vida de la ciudadanía, de la activa política, no vinculada a partidos políticos, no vinculada a sindicatos, se hayan dado cuenta de ello. Lo primero, desde 2000 aproximadamente, podríamos marcar el inicio de lo que se ha venido a denominar, malamente creo yo, movimiento antiglobalización. Todo el movimiento antiglobalización que coincide además con la época en la que empieza a despegar la burbuja, coincide además con la época en la que, como he comentado por aquí, en la FED empieza a darle liquidez a partir de los atentados del 11M, una era de ciudadanía que se encuentra que todas las instituciones que nos hemos dado, todas las instituciones supranacionales que nos hemos dado, que por todo nuestro bien estaban intentando acabar con la erradicación de la pobreza o controlar y hacer un poco de auditoría, que son los balances fiscales de los estados, en realidad estaban, en realidad, vuelvo a decirlo con todas las buenas intenciones, no ponerle malas intenciones, pero que en realidad estaban siendo más un peso que una ayuda, o que realmente todas esas instituciones no estaban consiguiendo o fallaron en su intento por realmente erradicar la pobreza o ayudar a los estados a contar con liquidez y tener una competencia fiscal que aquello hiciera que pudieran dotar de ciertos servicios públicos a su ciudadanía y todo ello repercutiera en esa economía del crecimiento en la que nos habíamos envuelto, ¿no? Ese movimiento antiglobalización encuentra también con lo que es el surgimiento del Internet un aliado fundamental para hacer lo que son todas estas difusiones de estas ideas. Y a ese movimiento inicial, todo lo que ocurre, creo, a nivel de España, de 15M y demás, se le debe muchísimo. Son aquellas instituciones, son aquellos grupos los que los alentaron al respecto de que a nivel de política monetaria, algo tan sencillo o algo tan fundamental, una institución social fundamental como la que es el dinero, es decir, aquella mercancía cuyo valor de intercambio superaba la de valor de uso y empezaban los agentes económicos a utilizar espontáneamente para intercambiar bienes y servicios dentro de su pequeña comunidad. Ese dinero commodity, ¿no? Como podemos denominarlo, ¿no? Realmente el Estado siempre ha estado detrás de lo que es el control de la política monetaria, también en Roma había estado, en el análisis histórico, ¿no? Pero realmente a partir de lo que es las grandes instituciones supranacionales que nos vienen dadas a través de la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber una intervención en política monetaria a tal punto que, como bien comentaba Dimitri, ya el dinero de hoy no es dinero commodity, es dinero fiat, un dinero que tenemos que estar, un dinero que nos viene dado por decreto, y un dinero que le viene estupendamente para lo que es la economía del crecimiento a los grandes estados y a las grandes instituciones supranacionales, como el Banco Central Europeo, como la FED, como el Banco Mundial, les vienen estupendamente para poder intervenir en la economía vía control de la inflación. Política monetaria. Muchos creemos, y es algo que nos viene dado también con el instrumento de antiglobalización, de que realmente estaban haciendo esa inyección, ese control de los tipos de interés, ese control del precio del dinero, cuya correa de transmisión a la economía real venía dada por los bancos comerciales, los bancos de inversión, realmente lo que ha confeccionado es una especie de statu quo en el que difícilmente podremos creernos los ciudadanos que el Banco Central Europeo actúe de manera independiente, de la misma forma que no lo creemos a nivel español, de que el Poder Judicial actúe de manera separada o independiente al Poder Político. De ahí vienen muchísimas de las dudas que tiene la ciudadanía al respecto de lo que son las instituciones europeas. Todos creemos que por muy bien que nos las hayamos dotado a nosotros mismos, por nuestro propio bien y nuestro propio beneficio, están tan alejadas de ser participativa y de ser democrática que ya entendemos que no tenemos una soberanía política en todas estas instituciones que tan importantemente están actuando en muchísimos de los indicadores a nivel legislativo y a nivel económico. Si nos trasladamos, trasladamos la parte de soberanía política a nivel de Europa, realmente, ¿qué institución es democrática en la Unión Europea? El Parlamento Europeo y todas las decisiones en materia legislativa tienen que compartirla con la Comisión Europea. Pero es que aparte está el Consejo Europeo, creo que se reúne cada 3 meses, ¿no? Y son todos los líderes de gobierno
realmente la opinión que tenemos toda la ciudad, mucha parte de esta ciudadanía que buscamos una nueva forma de gestión política, es que las redes de influencia que se da entre todos los Estados miembros, más el buen interés que haya en la función de la economía y por tanto hace que muchas empresas estén más dispuestas a invertir en lobby, que no es mejorar sus productos y servicios, ese combo de circunstancias hace que realmente esté siendo un peso sobre la economía y nos haya derivado aparte de la situación que estamos viviendo hoy, y encima está tan alejada de que el ciudadano pueda tener una decisión y un voto sobre esas instituciones, que no concebimos que haya soberanía política y soberanía económica en todas las instituciones supranacionales. A nivel nacional, si no nos bajamos, también nos podemos encontrar algo parecido, digamos, quiero decir, la única opción que tiene el ciudadano para ejercer el voto y para obtener soberanía en materia política, ¿no?, en materia legislativa, es prácticamente cada 4 años una votación al Congreso o una votación a mi administración local o a mi administración regional, ¿no? Pero tampoco comprometida de este voto, que realmente después, como bien sabemos, los políticos hacen con el programa lo que les da la gana. En materia de soberanía política, económica, a nivel nacional, también nos encontramos con un programa, bueno, los sucesivos programas económicos que han tenido los últimos gobiernos, porque no se me pongan un top y de otros realmente, ha sido total y absolutamente traicionado a todo aquel ciudadano que depositó su confianza en que esa iba a ser la política económica que se iba a llevar a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, también ahí nos encontramos que estamos huérfanos y que realmente estamos abocados a estar dependiendo de una serie de señores que estarán haciendo todo lo bien que crean por nosotros, pero que realmente nos deja en un lugar en el que no tenemos oportunidad de decidir por nosotros mismos. Eso genera una ciudadanía mal educada, una ciudadanía mal ha derivado en una ciudadanía mal educada como la que estamos comentando con los compañeros, ¿no?, de la Coca-Cola Light. Dígase, cuando yo soy un niño pequeño y yo tengo a mis padres, y a mis padres yo les digo que todo se me antoja, ¿por qué? Porque yo no sé cómo hacer las cosas. Tener la capacidad de ser partícipe de la toma de decisión incurre en un proceso de educación progresiva en el que nos hace responsables de la toma de decisiones que estamos haciendo. Porque ya no podemos echarle la culpa al tercero, porque lo estamos haciendo entre todos. Eso también nos ha sido, de alguna forma, eliminado, y son grandes de las bases del pensamiento y de la nueva acción política que mucha de la ciudadanía está apostando desde ya, y nueva de las instituciones sociales de decisión y de acción política a la que estamos apostando mucho. En materia también de acción a nivel, en materia de acción, ¿cómo surgen estas nuevas instituciones dentro de la ciudadanía? Como yo comentaba, es tanto de esta nueva percepción de que ya no tenemos la soberanía y todo lo que es la nueva cultura que nos ha traído también las redes de internet. Esto podemos focalizarlo mucho el público joven, pero muchísimo del público al que yo admiro enormemente, muchísimas de las comunidades online, son gente que tiene otro nivel de edad. No es cuestión de edad el ser un ciudadano activo de la era de la sociedad de la red y de la sociedad de la información. Es de encontrar el incentivo que te hace utilizar ese nuevo medio para ser un ciudadano que entiende que es participativo. Yo pongo un ejemplo de cuál es la situación extraña en la que nos encontramos los ciudadanos de la nueva sociedad de la red cuando queremos colaborar o queremos participar de la toma de decisiones de lo común, de las gestiones de lo común, ¿no? Creo que todos ustedes tienen mayor oportunidad de reescribir la historia a través de una modificación, entiendan bien, un poco chiste, a través de la reescritura de un artículo en la Wikipedia, que aquello se ha aceptado, tomado en cuenta, y muchísima gente a partir de ahí lo referencia, antes de que con su voto puedan llegar a cambiar algo en materia de política económica o en materia de política legislativa. Esa desaprensión hacia el voto, que bien explicaba la Public Choice School, es la que también nos viene motivando a que conforme menos cantidad de personas están participando en las urnas a votar, mayor es el surgimiento y se está viendo que la gente actúa políticamente, aparte de lo que es el voto y lo que son los canales tradicionales de la participación. No es una cosa nueva, ya desde los 70, por ejemplo, nadie podrá negar la influencia que ha tenido gran parte del movimiento ecologista, que si bien nos han ayudado muchísimo a concienciar de que dentro de lo que son los indicadores nuestros propios, económicos, sociales, políticos, habría que incorporar esta nueva preocupación, de alguna forma indirecta lo han llegado a conseguir. En poco tiempo, quiero decir, incluso no recuerdo cuál era el nombre aquel, por mencionar una referencia histórica, ¿no?
Pero cuando el Club de Roma emitió el informe de qué cosas había que hacer a nivel político, geoestratégico, macro, incluía ya la preocupación ecologista. Y yo creo, realmente, muchos creen, mucha parte del movimiento ecologista creen que todo eso también viene derivado de ahí. Ahora ya hay partidos políticos que llevan la etiqueta de lo verde. Muchas empresas que tienden a darse a demostrar que son empresas verdes. Un impacto pequeño ha tenido. A principios de los 2000, por poner un ejemplo, ¿no? Empieza a surgir también, que he ido mucho en la mano de Internet, una preocupación porque los derechos de propiedad intelectual estaba desequilibrando la balanza entre lo que es la nueva sociedad y cómo percibe el beneficio del intercambio de las obras y de las ideas versus una industria que quiere autosostenerse más allá de lo que realmente una ciudadanía la quiere cumplir. Es decir, la propiedad intelectual, todo lo que son las leyes por la propiedad intelectual que tan buenamente el legislador había entendido para fomentar la generación de obras, la generación de cultura, a día de hoy mucha de la ciudadanía ha despertado y entiende que va en contra de la generación de la cultura. La industria se ha hecho propia de toda esa legislación, tiene la capacidad de organizarse en lobbies y hacer que se cambie la legislación para beneficiarles a ellos concretamente, y se ve. Por mucho que existan las descargas en Internet, jamás ha estado más viva la industria del entretenimiento. Jamás ha estado más viva, jamás ha habido más conceptos. Hay películas, hay discos, artistas, y ya no solo todo a través de los canales habituales en los que nos llegaba por los más medios. Internet ha abierto la puerta a que ustedes tengan la capacidad de decidir qué cultura quieren consumir, si la de los más medios o no, otra. Todo esto, nuevas sensaciones que vienen también de la mano de Internet. Todo esto que viene de la mano de Internet también se ha organizado hasta cierto punto que se ha inculcado este debate de una manera pública y social. Creo que muchos de los que estamos dentro de este tipo de movimientos entendemos que si no llega a ser por ese nuevo respecto social en este respecto, no se hubiera dado, no se hubiera llegado a tener una preocupación por la ECAE, hubiera estado antes rejateado y notista. O sea, que cierto éxito en la acción política no vinculada a partidos se está teniendo. ¿Qué es entonces lo que se propone? ¿Qué es lo que se está haciendo? Con esto ya intentando finalizar, me he extendido demasiado la parte del análisis. Realmente el nuevo ciudadano participativo de la red y de la era de Internet no entiende de que tenga que haber unas instituciones que estén mirando por nuestro interés. Entiende que sí, que tienen que estar, pero siempre auditadas y vigiladas por la ciudadanía y siempre con la oportunidad de estar participando o colaborando de esas gestiones como ciudadano. Cualquier persona que entienda la democracia no puede estar en contra. Transparencia, participación y colaboración son unos principios que dentro de este nuevo tag que se ha venido de etiqueta, ¿no?, que se ha denominado como Open Government, tanto se está desarrollando tanto a nivel de investigación política como a nivel ya casi poco más, a nivel también de propaganda política. A través de unas instituciones que sean claramente transparentes, la ciudadanía sirve como auditor de todo lo que se está haciendo a nivel público. También sirve como mecanismo para educar a la ciudadanía en qué puede ser solicitado a la administración y qué no. Yo ahora mismo no lo sé, si no cuento, por ejemplo, con hasta 3 o 4 años vista en el Tribunal de Cuentas, no tengo la liquidación de los presupuestos de todas las administraciones, no sé realmente en qué medidas la política económica de mi ayuntamiento o de mi región o nación ha estado bien ejecutada en términos cuantitativos, ¿no?, económicos, ¿no?, a nivel de presupuesto. La transparencia ayuda a que los ciudadanos seamos capaces de hacer propuestas serias. La transparencia ayuda a que los ciudadanos podamos vigilar la actividad de esas instituciones. Y son el primer canal que tenemos que abrir y del que tenemos que estar preocupados políticamente si queremos llegar después a una fase de participación. Yo solamente creo que habría que ir hablando las tres en paralelo. La transparencia, la de participación y la de colaboración. Pero desde luego, sin participación, sin que me abran canales de participación más allá del voto cada 4 años, difícilmente podré estar lo suficientemente motivado a nivel individual, tendré incentivos individuales para colaborar con la administración pública en la ejecución de un programa público concreto. Difícilmente, sin tener transparencia, voy a fiarme de que un canal de participación que la administración pública me abra realmente vaya a ser bien llevado a cabo. Vaya a tener yo esa soberanía a través de ese mecanismo de participación mucha de la información pública que a mí me haría falta para participar de forma educada me está vetada. A nivel de política económica también están habiendo muchas otras agrupaciones que he mencionado ligeramente, ya pasamos el debate.
Concretamente ayer se cerró un ciclo aquí en Sevilla de movilidades sociales. Es decir, lo mismo que estaba haciendo ya antes, una crítica a ese dinero que había, esa institución social fundamental que nos ha ayudado mucha innovación tecnológica, que es el dinero, y que realmente el Estado se ha hecho dueño de él y de ella. Muchos de los movimientos sociales están aportando por recuperar otro mecanismo de cambio que no esté vinculado a la toma de decisiones de control de precios a través de los bancos centrales, en la época de la transmisión, que están haciendo la banca comercial y la banca de inversión. Esto no sigue ningún tipo de principio ideológico. Aquellas que vienen a denominarse más como moneda social, tipo cartilla para intercambio de bienes y servicios, está cubriendo el hueco de la necesidad de aquellas personas que tienen demanda de bienes y servicios, que tienen capacidad para el trabajo, pero al no participar de los círculos en los cuales fluye el dinero, se queda excluido. Pues lo está cubriendo. Y todo aquello fue recogido de una manera bastante buena en todo el ciclo de conferencias que hubo ayer, como referencia al respecto de ello. Estas monedas sociales no vienen para acabar con lo que es la moneda fiat, ¿no? La moneda que nos viene dada a través del Estado, pero viene a cubrir un hueco muy importante que nuestro gobierno, un sistema monetario a nivel actual. O sea, de todos los procesos de la política económica que está habiendo a día de hoy, todos esos perjuicios que se están produciendo los está arreglando la propia ciudadanía a través de una nueva confección del dinero a través de la moneda social. Pero es que también, desde otra perspectiva, están habiendo, no sé si os sonará el movimiento de la moneda Bitcoin, la moneda P2P, una moneda que no está administrada a través de los bancos centrales, sino una moneda que está administrada a través de relaciones uno a uno entre personas que, con una confianza muy grande en que el sistema informático que lo sostiene es lo suficientemente bueno, es lo suficientemente potente, está fundamentado científicamente para funcionar, no posibilitará el intercambio de bienes y servicios sin tener que estar a expensas de lo que sean las próximas políticas en materia económica y aquellos procesos que vayan a derivar de ello, que las vayan a meter nuestros gobernantes, ¿no? Como bien os comentaba, ya para cerrar, todo lo que son las nuevas vías para recuperar una soberanía política y para recuperar una soberanía económica se están ejecutando, están ocurriendo hoy, están ocurriendo también muy cerca de ustedes. Vamos lento porque vamos lejos, pero realmente la salida de esta crisis, será, creemos, gracias o a pesar de la intervención pública. Pero lo que no queremos es volver a entrar en un nuevo ciclo de expansión por el crecimiento con todos los indicadores en materia política y en materia económica gestionados por una serie de instituciones que nos habremos dado por nuestros propios beneficios, pero que realmente no está posibilitando la acción de este nuevo ciudadano que se origina con Internet, el ciudadano en la sociedad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, si os parece, empezamos el debate. Sigo con la misma idea de que me parece que bajo esta soberanía política y soberanía económica se puede hablar de muchas cosas. Yo incluso venía pensando en una que no se ha hablado, no se ha abordado específicamente, y que tengo la sensación en estos minutos, si me lo permite, hacer referencia a ella. Yo creo que sí. Corregidme, por favor, pero cuando se pone soberanía económica y soberanía política, me parece que es una contraposición, ¿no? Y una contraposición porque en los tiempos recientes hay una sensación incluso de escándalo por parte de la sociedad de cómo los mercados financieros se imponen sobre la gobernanza democrática elegida libremente por los ciudadanos, ¿no? Y hay algunas instituciones que son muy relevantes en la toma de decisiones, como puede ser el Banco Central Europeo, que no son elegidas democráticamente, incluso algunos gobernantes, como podía ser en el caso de Italia recientemente. A mí me parece que esa es de ahí de donde se viene a contraponer qué medida estamos viviendo un tiempo en que la soberanía política no está siendo sobornizada por la soberanía económica. A mí me parece que era esa la referencia que estaba detrás de esta idea, ¿no? Y desde luego esa convicción, que yo creo que tiene un amplio eco popular, viene fundamentada en lo que algunos creen que es una expresión muy de políticos, ¿no? Que es la superioridad moral de la política sobre los mercados, ¿no? Es una expresión que habremos oído y que tiene su justificación, que mientras que los mercados funcionan, en cierto modo son mecanismos democráticos, porque cada vez que compramos, votamos con nuestro dinero, sin embargo, la capacidad de voto que tenemos es proporcional a nuestra capacidad de compra, por tanto, no es un mercado igualitario, mientras que la soberanía política sí es un hecho democrático, porque cada cual tenemos un voto, ¿eh?
Además de eso, por muy bien que funcionen los mercados, pues pueden llegar a autorregulaciones no deseables, como puede ser la explotación infantil o la desatención a las medidas de seguridad básica. Todo eso hace que, bueno, que yo creo que la idea dominante, que la soberanía política tiene que estar por encima de la economía, por encima de los mercados. Pero siendo esa idea, yo creo que dominante, yo creo que también compartiréis que las restricciones económicas son un hecho. A los economistas, cuando empezamos la carrera, hace muchísimos años, lo primero que nos contaban era la definición de Lionel Robbins de que la economía es la ciencia que trata de la asignación de recursos escasos que son susceptibles de usos alternativos. Puede que ocurra que en nuestra liberalidad política tomemos decisiones que económicamente sin más no se pueden hacer. Decidimos hacer una escalera y al cielo, pero no todos, por unanimidad o por mayoría absoluta, pero no hay dinero para hacerlo, ¿no? O queremos gastar más, pero no tenemos dinero y tenemos que pedirlo prestado, y si lo pedimos prestado, los intereses que tenemos que pagar son muy elevados. Hay restricciones también en la soberanía política. Restricciones que además vienen determinadas porque, finalmente, la política es otro mercado. Es un mercado político donde hay oferente, gente que vende, y hay demandantes. Y además de ser un mercado imperfecto, porque es un mercado oligopolista, con un número de actores muy reducido y con elevadas barreras de entrada en ese mercado. Consecuentemente, lo estrictamente político no es la perfección. Ambas cosas vienen funcionando a lo largo de la historia. Yo creo que el proceso civilizatorio es un proceso de perfeccionamiento, de la implicación de ambos mecanismos en la toma de decisiones individuales y colectivas, ¿no? Y que probablemente el problema con que nos encontramos en España y en el momento presente, que detectamos con la crisis económica, es algo a lo que yo creo que comúnmente han tocado todos los que han participado en esta mesa desde distintos puntos de vista. Y es que las instituciones reguladoras del funcionamiento de la soberanía política y también del buen funcionamiento de la economía no están funcionando, no nos sirven. Hay que reinventarla, hay que sustituirla y hay que crear una nueva. Tampoco se trata de tirarlo todo, mucho menos, ¿no? Perdonadme porque no soy un buen moderador, soy cualquier cosa menos moderada. Empezamos con las palabras. Pues vamos a ver si me quedo con... Yo creo que ha sido dos cuestiones muy concretas para José Ignacio, que he echado de menos en su exposición, dos conceptos y que son, están expresados por, digamos, modelos alternativos. Son dos conceptos, reparto del trabajo y renta social básica. ¿Qué opinión tienes como especialista sobre ese tema? Gracias. Sí. Bueno, mi opinión sobre el primer asunto, reparto del trabajo, es que como solución general no funciona. No funciona. El trabajo no es un bien normal. No estamos hablando del mismo mercado. Cuando estamos hablando del mercado de trabajo, no estamos hablando del mercado de un bien económico más. Es un bien que depende de distintas... Básicamente, la productividad del trabajo se determina en las empresas. Con lo cual, el reparto de trabajo, como regla general, no suele funcionar. La evidencia está en Francia. En Francia, la bajada a 35 horas, lejos de aumentar el empleo a nivel agregado o de aumentar la eficiencia del mercado, no funcionó. Ahora bien, eso no quiere decir que en determinados sectores productivos con casuísticas concretas pudiera servir en algún caso para aumentar el nivel de eficiencia de ese mercado. Mi parámetro básicamente, no estoy hablando desde el punto de vista de la equidad, estoy hablando desde el punto de vista de la eficiencia económica. Como economista, mi criterio fundamental es, ¿generamos un tamaño de tarta mayor cuando troceamos? Porque el reparto del trabajo parte de un principio básico que desde mi punto de vista es una falacia, y es que la cantidad de trabajo es fija, y eso no es cierto. La cantidad de trabajo que ofrecen las empresas depende de la demanda que tienen.
Por tanto, nunca vamos a tener una restricción por el lado de la oferta. La oferta de trabajo tiene restricciones institucionales que hacen que la oferta no sea mayor. Pero si la demanda de trabajo crece, y la prueba la estamos viendo, por ejemplo, en Alemania, donde lejos de entrar en una crisis económica tan dramática como la que tenemos nosotros, pues desde el 2007 para acá, pues cada vez exportan más y cada vez producen más, la cantidad de trabajo está creciendo a ritmos aventajados. Con lo cual, mi punto de vista, en base a la evidencia empírica que conozco sobre el reparto del trabajo como solución general, es negativa. Respecto a la renta social básica, pues tendría que decir que depende cómo. Depende cómo, porque es algo que puede ayudar mucho a aumentar la equidad en el reparto del bienestar de una sociedad, pero necesitamos imponer a esa renta básica una serie, o más que imponer la palabra no es adecuada, necesitamos acompañar esa renta social básica con unos incentivos. Los incentivos son fundamentales en economía. Si tú trasladas los incentivos a que pase, y tenemos muchísimos ejemplos, en Andalucía para empezar, pues tenemos el famoso subsidio agrario que te da el incentivo a trabajar exactamente 35 días. Si trabajas más de 35 días, ganas lo mismo que si trabajas 35, pero si trabajas 34, ganas cero en términos de subsidio. Estamos trasladando un incentivo perverso a los trabajadores del sector agrario. Esos son los problemas que tienen los programas de asistencia social, que por supuesto son necesarios, y yo no soy contrario a eliminarlos. En la segunda transparencia que he puesto, he dicho que el Estado, desde mi punto de vista, tiene que intervenir cuando aumente la equidad social con su intervención. Con lo cual, renta social básica, pues depende de cuál es la otra parte del contrato. Básicamente, toda medida de política económica en el mercado que yo conozco, que es el mercado de trabajo, requiere un contrato con unos derechos y unas obligaciones. Si las obligaciones no están claramente definidas, si nosotros no estamos trasladando incentivos a que la persona que reciba esa renta social básica, su prioridad sea escapar de esa renta social básica cuanto antes, pues podemos caer en problemas ya conocidos como la trampa de la pobreza, etcétera, etcétera. O sea, brevemente. Muchas gracias. He contado 12 personas que han pedido la palabra. El tiempo es limitado porque a las 9 y media hay que cerrar. Vamos a contar todo lo que podamos, pero vamos a contestar. Creo que por ahí era la palabra siguiente. Para Dimitri, una pregunta. ¿Cuál es el plan B de los países del sur? El plan B primero debería prepararse, no es algo que puedo sacar debajo de la mesa aquí y hablar de esto. Debería incluir, actuar conjuntamente, caso, si surge el caso, que países del norte quisieran, a ver, lo digo de otra manera, lo que se dice hasta ahora a países, sea España, sea Italia, sea Grecia, que van individualmente a menudo a Bruselas o a Berlín a presentar sus quejas o sus peticiones, es, mira, la zona euro funciona así, si no te gusta, que te vayas. Tiene que ser al revés, tiene que llegar a ser al revés, que vayan 5, 6, 7, 8 puntos y que digan, la zona euro, CEU, la zona euro no funciona, ni así ni no funciona. Hay que cambiarla porque tiene problemas de diseño, pecados originales. Si no os gusta a vosotros, que os vayáis vosotros. Y en efecto, lo están pensando seriamente, el plan B o plan C del Tesoro alemán incluye, y eso por cierto es aplicable al Tesoro holandés, finlandés, la creación de un euro del norte. Yo creo que sería un fracaso, pero bueno. Entonces, tiene que ser un debate que empieza así. Es y va a ser una negociación durísima. Una de las cosas que quería decir, no lo he dicho, es que hay que preparar a la gente en ese tipo de reuniones, los políticos hablando con otros políticos, hablando con la gente, con los periodistas, la opinión pública, que no hay soluciones fáciles. No tenemos una opción buena, media y barata, bonita, bonita y barata, y la otra que es exactamente el contrario. Claramente escogeremos la primera. Vamos a tener que pasar en los próximos años por dos o tres diferentes caminos infernales, sea como sea. La cuestión es cuál de esos caminos escogemos, según, supongo, dependiendo a dónde nos lleva. Pero fácil no va a ser, negociación durísima. ¿Qué puede incluir? Pues incluirá, mira, si queréis
lanzar un euro norte, pues aquí está nuestro plan B, C, para el euro que quedará. Aumento de la base monetaria, incluso usando ese tipo de experimentos de moneda social. Así lo llamamos, ¿no? Tiene que incluir todas las posibilidades para empezar. Una cosa que tiene que hacer un país que no produce, necesita importar una gran parte de la energía que necesita, en el caso de España, Grecia también, quizás un poco menos Grecia, pero también, pues tiene que tener lo que tiene Estados Unidos, reservas estratégicas, porque es muy difícil para, yo diría, un año más. Porque es muy difícil convencer a alguien que tú estás dispuesto a llevar la negociación dos o tres pasos más allá si llega un momento, si no viene dinero desde Frankfurt, no tienes petróleo, no tienes fármacos básicos, incluso alimentos básicos. Entonces, tienes, no para usarlo, ¿no? Es un poco como Clausewitz y la guerra, pues tienes que prepararte para no tener que realizarlo. Pero el otro lado, la otra parte de la conversación, tiene que verte como muy serio. Si puedo añadir un inciso muy, muy breve sobre sobre tu intervención muy interesante y sobre la primera pregunta. La soberanía económica y política se pierde o se va perdiendo en los últimos 30, 40 años con el auge, el aumento de la movilidad capital. Eso es lo que cambia las cosas radicalmente y hace que la balanza cambie desde los últimos 70 a los 80. Clinton, cuando ganó las elecciones en 92, antes de asumir el cargo en enero, en diciembre, tuvo una reunión de este estilo, pero con policy mods, que lo llaman ahí, especialistas en varios temas de política, y él pensaba que podía hacer cualquier cosa después de 12 años de gobierno del Partido Republicano, y le empezaron a decir, mira, no, porque el mercado de bonos va a reaccionar de esta manera. Y dijo, parece que solía pensar que si muriera y después de una reencarnación le gustaría volver como padre. Dice, no, quiero volver como en el mercado de bonos, porque ahí está el poder verdadero. Si no se re-reglamenta el sector financiero, será imposible que volvamos a la mercado. Palabra y tenemos que procurarse un poco más cuidado. El primer ponente, señor García Pérez, ha dicho una expresión que a mí me ha sonado muy fuerte al utilizar la expresión destrucción de puestos de trabajo. Bueno, destrucción o desaparición. Vivimos en una sociedad en la que constantemente están desapareciendo cosas. Envía las cabinas de teléfono, tu tío los abre latas, tu tío otras cosas. Vivimos en un modelo de sociedad en la que estamos viendo todos los días a nuestro alrededor cómo en una gasolinera hay una sola persona en vez de cinco que había antes, en una oficina bancaria hay dos en vez de ocho que había antes, cómo cada vez se resuelve la producción y se consiguen mayores rendimientos en productividad con menos gente. El problema es que yo tengo memoria de 50 años y recuerdo que hace 50 años lo que hoy pasa era nuestra utopía. Un mundo en donde cada vez hiciera falta menos gente y en donde, en consecuencia, la gente pudiera estar más liberada del mercado laboral y dedicarse a las artes, al deporte, a la ciencia, a la investigación, etcétera, etcétera, mientras que cada vez la producción se iría reduciendo en un número más concreto y en un tiempo menor. Bueno, esa utopía se ha producido ya hasta aquí. Sobran 6 millones de personas que no son necesarias en el sistema productivo. ¿Por qué no lo decimos de esa manera? No son necesarias en el sistema productivo. Y en España, eso en España, en Europa serán 30 millones. Entonces mi pregunta, que si queréis es un poco retórica, es ¿qué ha pasado? ¿Por qué la utopía se ha convertido en un infierno? ¿Por qué esa sociedad que tenía que haber sido de todo eso, que pensábamos más de 40, 50 años, se ha convertido en la sociedad del paro y de la desesperación? Pues me pregunto yo, ¿tiene algo que ver con esos 500, 600 trabajadores que han muerto aplastados en Bangladesh? Se ve que lo difícil
hoy. Muy interesante su intervención, pero ha tocado tantas cosas que necesitaría casi... bueno, yo básicamente lo que no estoy dispuesto a aceptar es que en España sobran 6 millones de personas. No es cierto. En España no sobran 6 millones de personas. En España hemos trabajado 20 millones y medio de personas produciendo bienes y servicios que nos ha comprado el mercado. Con lo cual, eso quiere decir que podemos volver a fabricar ese producto y lo volveremos a fabricar yo no tengo ninguna duda. Lo volveremos a fabricar en el 2018 o en el 2024. Depende de si nos tomamos en serio de una vez estos 6 años o no. Pero yo no estoy dispuesto, no estoy de acuerdo con la afirmación de que sobran 6 millones de personas. De esta utopía que cita usted, de que pensábamos que haría falta menos gente para que todos nos dedicasen o para que una mayor parte de la población se dedicase a otras cosas. Bueno, eso es como usted bien ha dicho, una utopía. Creo que para que eso fuera posible, pues básicamente los fondos para pagar eso, o sea, para pagarme a mí, que deje de dar clase y deje de formar alumnos y me dedique a lo que más me gusta, porque me gusta mucho enseñar, que es investigar sobre el mercado de trabajo andaluz, otro tendrá que trabajar para si mi productividad, sobre todo a corto plazo, no es tan alta, pues tendrá que pagar para pagarme a mí mi salario si es que yo quiero comer. Porque no pierde usted de vista que somos cada vez más productivos, es cierto, pero si yo produzco 100 ahora mismo en España y cobro 50, más o menos número redondo, es básicamente lo que podemos tener ahora mismo en nuestra economía, si yo en el 2020, que eso se lo olvida mucho de los que hablan últimamente en algunos sitios, si yo en el 2020 voy a producir 200.000, por regla natural y por mi condición humana, querré cobrar 100. Porque si produzco 200, querré cobrar 100. Y si produzco 300, y ojalá produzcamos 300 en el 2050, pues querré cobrar 150. Con lo cual, eso es difícil de llevar a la práctica, salvo que lleguemos como sociedad a un acuerdo de que estoy dispuesto a producir 300 para la sociedad y quedarme yo como remuneración a mi productividad con un tercio en vez de con la mitad, que es lo que más o menos los que estamos aquí sentados nos llevamos de nuestra productividad. Pero podríamos hablar mucho más, y siento ser tan breve y a lo mejor tan telegráfico y haber sacado de contexto algunas palabras que seguro. Por mi parte que corte, pero intentando un poco lo habla Fernando. Me ha parecido que no estaremos todos de acuerdo en que para salir de la crisis hace falta reformas importantes. A mí me ha parecido especialmente interesante la conferencia que ha dado Ignacio, y me ha parecido interesante porque desde una de las reformas más importantes que hay que hacer, que es la reforma de trabajo, en mi opinión ha dado una explicación racional, una explicación coherente y una explicación rigurosa de las causas del paro y de cómo conseguir, pues, a partir de cuáles las causas, modificar, reformar el mercado para conseguir el puesto que se persigue. Yo he seguido durante estos últimos años este grupo de economistas que me parece que defienden las tesis que tú has defendido con brillantez, y lo que es tremendo, me parece, es ver que los gobiernos, no digo este gobierno, digo todos los gobiernos y todos los partidos políticos del marco parlamentario, están como en la estratosfera. No están en absoluto en este discurso, sino que están en un discurso, bueno, claro, tú lo has explicado perfectamente, en el discurso del mínimo coste político, en el mínimo discurso, en el mínimo coste electoral, en el plan a corto plazo, cortísimo plazo. A mí me ha parecido especialmente sugerente en tu intervención que has apuntado algunas cosas de mejoras y de reformas que entendías que podrían permitir una aplicación más racional de las cosas. Creo que en cualquier caso, para que eso sea posible, lo que está claro es que hace falta, en mi opinión, pero quería saber la tuya, no la mía, creo que hace falta también reformas políticas profundas para que sea posible que esas reformas sectoriales, por decirlo de una forma, reformas del mercado de trabajo y de otras muchas cosas, como la transparencia, sean factibles, sean posibles y vayan en la dirección, pues, inclusiva y no extractiva, haciendo referencia a los términos que has empleado. Yo me pregunto, has pensado bastante, tú has pensado mucho, lo que he visto, lo tienes muy pensado, has pensado cuál es el nudo gordiano de la película, has pensado cuál es el elemento fundamental en que tenemos que reformar políticamente y que tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para conseguir que realmente esa reforma se aplique.
es bastante deprimente en el momento actual que ver cuando sabemos que hay que hacer reformas importantes para que esto mejore. Yo no sé si lo habéis visto alguien, pero en las reformas que el gobierno ha propuesto hace dos semanas, bueno, yo no se ha sabido nadie, que sean 33 reformas, no ha habido ni un comentario al día siguiente de los medios de comunicación sobre las 33 reformas propuestas porque eran incomprensibles, eran de chiste, es que nadie las podía entender lo que significaba, es como si no las tuvieran hechas. Pero bueno, a lo que voy, esto no parece que el gobierno esté en condiciones de reformar nada, no parece que esté aplicando reformas en la profundidad ni la dirección adecuada. ¿Y has pensado cuáles, has pensado medidas, evidentemente, has pensado cuál es el nudo gordiano para poder mejorar en este sentido? Muchas gracias por muchas cosas que has dicho que no las merezco. Pues he pensado más en la implementación, pecamos los economistas, de centrarnos en nuestra mesa y en nuestra pantalla, ¿no? Y quizá no mirar tanto, pero he dado muchas charlas defendiendo el contrato único, charlas con sindicatos, charlas con empresarios, charlas con académicos economistas, charlas con académicos no economistas, más de derecho, y cada uno tiene una percepción muy distinta. Por centrar y dar pie a alguna pregunta más, yo no creo que sea necesario. Yo, mi esperanza hace año y medio, cuando cambió el gobierno, era que ya no hace falta seguir discutiendo. Ya hay un partido con la soberanía suficiente a sus espaldas como para tomar las decisiones que deba tomar. Pero obviamente me equivoqué cuando pensé eso. ¿Y por qué? Pues por lo que tú has dicho, pues porque los políticos, a pesar de que tengan el horizonte de 4 años con casi 200 diputados, siguen pensando en que hay una elección en el pueblo de no sé qué, o hay una elección en la provincia de no sé cuánto, que se puede estropear porque yo no transmita bien mi mensaje. Claramente, yo creo que el gobierno no está, cuando dicen que aprobó hace 2 semanas, no estaba en Frankfurt hace 2 semanas, intervenía exactamente a la misma hora que estaba hablando el Consejo de Ministros, los 3 vicepresidentes, podríamos decir, que estaban allí en aquella mesa. Y cuando, justo antes de entrar a hablar yo, me conecté con el móvil y vi que acababa de empezar y no habían dicho nada. Pero bueno, pues ya lo dirás cuando terminé de hablar. Y cuando terminé de hablar, lo primero que hice fue encender el móvil y mirar a ver qué habían dicho. Y yo, bueno, pues debe ser que tienen que estar hablando de otra cosa, porque ya lo contarán ahora. Pero cuando me fui al hotel a las 5 de la tarde, es que no habían dicho nada. Es que no han dicho nada nuevo respecto a lo que yo estoy hablando. Hay otros temas sobre los que podemos hablar. Sobre el mercado de trabajo, fíjate, se hizo una reforma muy valiente. Ojo, la reforma de 2012 es la reforma más gorda que se ha hecho en España desde el año 84. Y en negociación colectiva se han hecho cosas muy importantes, que podrán tener efectos positivos, que podrán tener efectos negativos y que veremos, no hace falta irnos muy adelante, lo veremos este verano y de este verano para adelante. Pero en contratación no se ha sido lo suficientemente valiente. Lejos de hacer lo que el gobierno decía, lo que el Partido Popular decía que en la oposición que iba a hacer, yo he visto al presidente del gobierno actual a decir en la tribuna del Congreso que estaba a favor del contrato único y que le parecía una idea muy positiva para la economía española, pues en vez de hacer eso, en vez de 34, ahora tenemos 37 contratos. Han creado 3 más. Uno indefinido y 2 temporales. Yo no creo que haga falta reformar nada en las instituciones políticas más que tener la valentía de tener paciencia. Igual que ellos han apostado por el contrato de emprendedores. Si el contrato de emprendedores, de hecho, con una pequeña enmienda, podría ser un contrato único en la práctica. No hace falta, de hecho, si les asusta la inconstitucionalidad de las cosas, más inconstitucional que es un periodo de prueba de 1 año, que hasta un director general me ha dicho a mí en privado que saben que eso va a ser inconstitucional, pero pues dentro de 5 años, chicos, pues ya que lo haces, diseña un contrato que el primer año tenga un coste de 10, el segundo un coste de 20, el tercero un coste de 33, que es lo que has hecho. Está muy bien que ya por lo menos sepamos que el coste de despido está como máximo, aunque habría que hablar sobre otras cosas, pero no hagas la aberración de 0,33, porque 0,33 es que está incluso incentivando a más despido de lo que había antes con 12,45. Yo no creo que haga falta reformar nada, simplemente tener la valentía. Yo creía que los 3 primeros meses de gobierno se tendrían, pero no. Quedan 7 minutos, hay pedida 14 palabras. Y yo he tratado de que sea por el orden que yo los he visualizado, pero usted parece que tiene su particular interés. Sí, y quiere particular interés, porque la verdad es que he oído cosas que de esta manera me hacen reaccionar. Ya, entonces, tengo
entiendo que es algo parecido a los demás, pero... Sí, sí, pero, bueno, pero... aparte de que levanta la mano. Usted lo ha visto, ¿verdad? Por favor, porque, bueno, en cualquier caso eso no tiene importancia. Aquí se ha dicho que no hay otra alternativa a la economía del mercado. Y yo diría que no habrá otra alternativa, pero lo que está claro es que el sistema es lo más caduco que hay y que es el que está creando más desigualdades y además enriqueciendo a una minoría en perjuicio de una mayoría. Eso es lo que he dicho yo. Bueno. He dicho que no conozco otro mejor. Sí, pero peor tampoco. Tampoco. No, no, no he dicho eso. He dicho, no conozco otro sistema mejor, pero este genera mucha desigualdad. Pero que peor tampoco. Entonces, a partir de ahí yo pensaba que se iban a analizar las causas por las que nos encontrábamos en esta situación. Y creía que se iba a hacer referencia a la desregulación del mundo financiero, de la economía financiera, a los paraísos fiscales, a la deuda pública que tenemos actualmente, que resulta que la deuda pública ha hecho un estudio con economistas que dicen que si esa deuda se hubiera financiado con los intereses del Banco Central Europeo que ha dado del 1% o menos del 1%, la deuda actualmente sería de un 16% y no de un 80% del PIB. Con lo cual quiere decir que hay causas muy importantes que aquí no se han significado para nada. La fiscalidad, que los impuestos se están recaudando de la renta del trabajo en su 90% y que las empresas están pagando lo mínimo, todo eso parece que no se tiene en cuenta para valorar cuál es la situación actual. Además, que no estamos en un rescate, pero como si lo tuviéramos, porque estamos rescatando a los bancos europeos a través del dinero, de la ayuda que están dando nuestros bancos. Y que en paraísos fiscales las 35 empresas del IBEX 35, 33 están operando en paraísos fiscales. Quiere decirse que las causas son muy diversas y echarle la culpa al mercado laboral y decir que la solución está en el mercado laboral, bueno, es para cerrar los ojos y marcharse a otro país. Yo creo que es un análisis tan simplista que la economía queda en un lugar, vamos, bueno, que los economistas son científicos sociales que parece ser que son los que mejor, con todo el respeto a las personas, que mejor analizan el pasado, pero que en el futuro tienen una visión nefasta. Y con relación al contrato de trabajo, ¿qué contrato único de trabajo es el que queremos? El modelo americano, usted no vuelva mañana, ese es el modelo de contrato que queremos. Y el despido gratuito, ese es el modelo de contrato que queremos, porque hacia eso se está yendo. Lo demás, se está financiando a las empresas a través de la reforma laboral. La reforma laboral que está proponiendo unas medidas que lo que han servido es para despedir a los trabajadores que tenían una antigüedad de 15 o más años a cambio de trabajadores precarios con contratos temporales. Esa es la reforma laboral. Y eso es financiar a las empresas a través del despido libre y gratuito, que libre es desde hace muchos años. Y con relación a Grecia, hombre, es curioso que Grecia es el país que más dinero está invirtiendo en armamento a través de las obligaciones que tiene por el rescate. ¿Cómo va a salir un país de esa pobreza o de esa situación? Y yo creo que el plan B ya lo teníamos que ir diciendo, salirse del euro, porque el euro no aporta absolutamente nada. Que sí, que será una situación muy traumática, pero que desde luego actualmente, y con eso termino, este año los recortes que se han producido en la economía española, los recortes 32.000 millones, 33.000 millones, han servido únicamente para pagar los intereses de la deuda que tenemos contraída, de la deuda pública. Quiere decirse que no se ha cortado ni un duro. Esa deuda es impagable. Y tenemos que ir pensando ya en eso, ¿eh? En que nos tenemos que salir del euro y que la deuda no tenemos que pagar, por lo menos la que sea ilegítima. Y hay muchas partes ilegítimas. Bueno, simplemente yo siento haberme explicado tan mal, pero bajo su punto de vista, pero yo creo que no he dicho tan bajo las cosas que me refiere. Por concretar, mire, el mercado de trabajo no es la causa de la crisis. Por supuesto que no es la causa de la crisis, pero es parte.
de la causa de la crisis. Yo he anotado cuando hablaba Dimitri la frase esta de no somos Grecia, y a mí más que no somos Grecia me suena a la culpa es del de enfrente. En España somos muy aficionados siempre a decir la culpa no la tengo yo, la culpa la tiene siempre el de enfrente. Y no sé si así, si por esta frase podríamos dar pie a otra cosa. Como no es posible, las dos personas que sé que hay más, pero por lo que me pareció mi orden, fuiste tú y después allí. Porque no sé qué de José Félix y. Había una cosa que me ronda mucho la cabeza, y es un tipo de participación que creo que sería barata, que creo que sería fácil, y que cada año, cada cuatro años nos llaman a votar, pero cada año nos dicen que hay una obligación de hacer una declaración de asilo. Además de la crucecita, si va para la iglesia o no va para la iglesia, ¿qué te parecería que esa declaración de hacienda pudiera tener X preguntas consensuadas y los políticos, personas o ciudadanos, analizáramos a nuestro gobierno cada año con la obligación de publicar públicamente lo que se ha dicho? No siendo directa la participación, lo que sí le diríamos a cada gobierno, cómo nos está pareciendo, cómo está empleando su dinero, nuestro dinero, y cómo se, y qué opinión tenemos sobre ello. Perdón, segundo, porque es muy breve, la verdad que también en el trabajo decía, las normas han cambiado. Hablamos de normas del sistema, de empresa, de leyes, y no hablamos de la materia prima, del trabajador. El trabajador yo creo que hay que llegar también a educarlo de otra manera. Estamos educados de una forma pasiva. Cógeme, colócame, a lo que sea. Tenemos que ser una forma activa. Tanto activa en proporcionarle al empresario que se va a hacer una riqueza y no un gasto, como saber que hoy día el ciclo de trabajo del mundo, no solamente Sevilla, España, y hay mucho daño. Pero a Félix, pero a lo mejor que hay que sí, desde luego, como bien comentas, el mecanismo es barato de implementar. Fíjate que dentro de lo que sería la teoría de la participación se clasificaría como un mecanismo de consulta, ¿de acuerdo? No de participación, no de decisión, no de coparticipación junto con las administraciones públicas. Sí, sí. Realmente, consultas, a ver, están habiendo. Tenemos al CIS, tenemos otros grupos que podemos tener más o menos sus dudas, pero realmente mi percepción intenta medir. Mi percepción es que mientras que, como me comentaba el coronel de la exposición, mientras que realmente no tengamos atrás verdadera transparencia en la gestión de las administraciones públicas, cualquier tipo de consulta que vayamos a responder podrá estar sobre todo fundamentada por lo que se diga en la actualidad, por lo que diga el líder de opinión de turno que toca, en la tele o en donde sea, ¿no? El ciudadano de esa red de la que yo me comentaba, se preocuparía cuando le van a hacer una consulta de acceder a... ¿Qué me están preguntando? Pues, si esta política económica ha estado bien, a ver, me cojo, me miro el indicador, veo cómo fue no sé cuánto, o un grupo de estos que estén preocupados por la transparencia, veo que es lo que dicen, tal y cual, fluye de otra forma y pueden realizar una propuesta en esa crucecita con muchísimo más sentido del que si hoy se pusiera ese mecanismo. Así pues, no más. Primero transparencia primero, después participación. La última, ¿no? Sí, yo quería hacer un comentario y también una pregunta a José Ignacio García, porque ha hablado de que ha habido ajustes en el sector público en los últimos años, pero es verdad que me parece que los ajustes han sido, bueno, pues de aquella manera, ¿no? Suprimimos lo que podamos, el sector sanitario, enseñanza, asuntos sociales, pero donde podemos reducir gastos, que es reducir, bueno, cambiando nuestro modelo de estructura de Estado, nuestro ayuntamiento, que tenemos casi los mismos ayuntamientos que Alemania, teniendo el doble de población, diputaciones, tenemos un Estado autónomo que multiplica los órganos. Yo creo que se pueden hacer ajustes sin tener que tocar esos sectores. Y otro comentario que te quería hacer, y también una pregunta era, quería saber cuántos contratos hay en los países del norte de Europa, los países más avanzados, que aunque no sea popular, pero lo proponen. Sí, llevas razón. Es el único partido que sigue defendiendo esta medida. Por ser, como le trataba de decir antes, fui tan rápido con la parte de medidas fiscales, totalmente de acuerdo con usted en que los impuestos en España es la cosa más injusta. No pagar impuestos, obviamente, tenemos que pagar impuestos si queremos tener este aula tan maravillosa que tenemos en esta facultad, hay que pagarlo. Pero si pueden pagar muchísimo mejor, totalmente de acuerdo, pero no me ha dado tiempo, simplemente tenía ahí el punto, pero no podía entrar y por supuesto que habría que hablar mucho sobre educación, también tener una transparencia preparada,
podríamos hablar. Yo creo que es la pata, la otra cara de la misma moneda. El mercado de trabajo necesita ser reformado a la vez que el sistema educativo introduce ideas del siglo XXI en los empresarios, para empezar, y en los trabajadores. Y respecto al sector público, totalmente de acuerdo. Yo también, preparando esta presentación, busqué cuántos cargos electos tenemos en España y, dependiendo de dónde mirara, me salían entre 78.000 y 86.000 cargos electos. Eso no quiere decir trabajadores para las administraciones públicas, digamos, no funcionarios, sino cargos electos. Seguramente se puede hacer con menos. Pero cuando estamos hablando de que debemos 100.000 millones de euros al año, que nos gastamos este año pasado 100.000 millones más de los que recaudamos, y el pasado, y el anterior, y el otro, y el otro, en 5 años 500.000, y eso no es mentira, eso no lo hemos gastado en hacer este aula, que no sé cuándo se va a inaugurar, en poner la acera al parque de mi pueblo, y en 1.500, y por supuesto en políticos y en muchas historias. Hay gastos que por supuesto hay que reducirlos. De hecho, yo propondría reducirlos lo primero, porque para ahí hay que dar ejemplo en ciertas partidas públicas, aunque no sean la solución. Quiero decir, reducir de 80.000 a 40.000 los cargos electos en España nos ahorraría 40 millones de euros, 50, 100, hasta 100.000, más o menos poco. Con lo cual, tenemos un problema que tenemos que afrontar y seguimos en una parte de la sociedad y en algunas micrófonos y en algunas plumas defendiendo de que ese problema que tenemos, que es que gastamos más de lo que ingresamos de manera recurrente los últimos 5 años, simplemente se puede hacer diciéndole al que nos prestó que, oye, que te olvides que no te voy a pagar, que me gasté, pero que te olvides. No creo que esa sea la solución, aunque sí que hay deudas públicas que se podrían ajustar y que se deberían ajustar. Pero esa no es la solución. La solución es afrontar una vez el problema que tenemos. Y es que si queremos tener una sociedad del siglo XXI que produzca riqueza para pagar a nuestros ancianos, a nuestras personas mayores cuando están jubiladas, a nuestros jóvenes para que estudien en la universidad, y a una persona que se enferma de cáncer para que tenga un tratamiento como el que tenemos en España, que es de los mejores, eso cuesta dinero, mucho. Por tanto, tenemos que decidir como sociedad de dónde sacamos esos recursos. Y, por supuesto, yo los sacaría de otros sitios de manera fundamental de donde nos estamos sacando ahora, que es básicamente de la renta del trabajo. Y esa es otra de las causas de por qué en España, cuando tenemos que destruir el empleo, seguramente no es la frase más adecuada, destruimos más que la cuenta, porque tenemos los impuestos del trabajo más altos de Europa. Bueno, una corrección muy, muy rápida. Lo que ha dicho usted, lo he oído en la tele en España, no es correcto. Está basado en datos de los años 80. O 90 quizás incluso. Grecia gastaba mucho como porcentaje de su PIB en defensa, esos reportajes utilizan esos antiguos números, en los últimos 3 o 4 años ha caído a niveles normales para cualquier otro país de la Unión Europea. Llegaba 5 o 6% del PIB, ha bajado a 1%, 1,5% del PIB. El euro es una cosa demasiado importante para dejar a los alemanes. Es como la guerra, la que dejan los generales. Eso es. Mi respuesta. Bueno, pues creo que tenemos que terminar. Muchas gracias a todos.